Dale otra vuelta. Son de desmadre. Está con madre. Son de desmadre.
Excelente y bienvenidos a un programa más de Zona de Desmadre, siendo las 9:14 aproximadamente, no sé si 9:13, perdónenme, ando adelantado un minuto yo, así ando yo adelantado el pinche mundo, si no saben. La raza que está ya conectada, muchas gracias de corazón por estar al pendiente de nuestro programa. Estamos muy contentos y en este momento les empezamos a decir a todos ustedes que lo que tiene que hacer es compartir, por favor. Hay raza que no se le ocupa decir, hay raza que, oye, Mike siempre nos dice que compartamos, vamos a compartir, pero hay raza muy despistada, por no decir pendeja, ¿no? Hay raza que de repente, oye, ¿qué nos dijo Mike el lunes pasado que era muy importante para nosotros? Comparta, por favor, si es muy, muy importante para nosotros que usted comparta, para que la raza se dé cuenta, porque hay raza, y más ahora en este pinche día tan, tan raro. Es más, a mis hijos tenía un chingo de no convivir con mis niños. La verdad es de, ¿y usted, señor, por qué está conviviendo tanto tiempo con nosotros? A usted lo vimos nada más una hora así al día. Bueno, pues hoy convivimos y fíjate que son a toda madre, güey. O sea, son chidos, ¿no? No son, no los conocía, la verdad, mucho. Seis horas se fue. Seis horas se nos fue. Imagínate, ahora sí que se nos fue y la sentimos por seis horas. Raza que no usaba el Twitter, se recargó un poquito en el Twitter para no sentir tanta necesidad. Bueno, los que usan el Twitter tienen arriba de 40, 45 años aproximadamente, que le entienden, ¿no? La raza de TikTok aprovechó para encuerarse en el pinche TikTok, porque es lo que hace la gente en el TikTok. Acá, ¿él se encueró o el de la otra cámara me voy? Ah, ok, pensé que te estaba diciendo aquel se encueró, güey. No, pero que me viniera a esta cámara. Y sí, pues estuvimos unas horas sin Instagram, sin Facebook, sin WhatsApp. Y yo tuiteé, el Mark Zuckerberg, ¿tendrá Twitter el hijo de la chingada? O sea, ¿habrá hecho una pinche cuenta nada más por este? Dicen, oye, déjame ver qué chingados me andan diciendo ahí la opinión pública, la chingada, a ver qué vamos a hacer. No sé cuántos millones se perdieron en esos seis. Güey, ¿cuánto genera Facebook, cabrón, de tanta pinche publicidad en minutos? Ahora imagínate, seis horas, ha de estar bien preocupado, como quiera, el mar. Así, sí, que su madre, yo me quería comprar un terreno aquí al lado de la casa, se me fue seis horas, no lo voy a completar. No, hombre, no mames, este güey tiene dinero para comprar la luna si él quisiera. Ahora sí que a él sí le quedó a su vieja, dice, mi amor, te bajo la luna. Él sí podría bajarle la luna a su vieja, pero bueno. Oigan, aquí está, este mes es el mes de octubre, obviamente ya estamos en el mes de octubre y es el mes de concientización del cáncer de mama, ¿ok? Así es que este distintivo, este moñito, lo estamos portando con mucho respeto y también mandándoles buenas vibras a toda la gente que está pasando por esta situación, por esta enfermedad, a la gente que tiene un familiar que está pasando también por esta situación. Lo hacemos con mucho respeto y con mucho cariño en representación y como una señal de concientizar también, pues bueno, en este mes de octubre, que es el mes de octubre, el mes de concientización para del cáncer de mama. Les mandamos un abrazo y este programa es para olvidar el estrés, olvidar las preocupaciones, olvidarlas en las enfermedades por un ratito. Y aparte, la risa cura, güey. Eso es más, lo voy a decir en este momento. Juan Manuel Paparazzi, al cual le mando un saludo muy especial. Nos invitaron a los comediantes y a muchas personas del teatro, actores, conductores de televisión, entre otras cosas, el año pasado a una junta con el alcalde actual, en ese entonces de Monterrey, cual también le mandamos un saludo. Y él dijo, lo que pasa es que están cerrando los establecimientos que son de primera necesidad, ¿no? Y dijo, y no sé por qué cerraron los bares de comedia y los teatros si la risa cura. Entonces la risa es de primera necesidad también, ¿no? ¿Quién no de repente se ha curado una depresión? Digo, no quiero decir que no vayan a una terapia y ese rollo, pero a lo que voy es que este pedo también sirve como terapia, el despejarte, el pensar otras cosas, el imaginarte otras cosas cuando estás escuchando a un comediante, el reírte, obviamente
cura y sana. Entonces, Juan Manuel Paparazzi lo comentó. Claro que todos, de bravo, güey, a huevo. Digo, no meramente por lo que dijo, sino para que nos abrieran los bares. Y no es cierto. Eso, la verdad que sí fue con mucho tino. Le atinó con ese comentario. Entonces, pues obviamente este programa lo vamos a hacer con mucho cariño, con un buen desmadre de calidad, con estas invitadazas que tenemos en esta noche para que usted se olvide un poquito de los problemas, deudas, entre otras circunstancias y entre otras situaciones de las que usted esté pasando, entre algunas otras adversidades. Y esta noche, como usted bien lo sabe, es zona de desmadre, Ladies Night. Hijo de su pinche madre, qué nervios traigo yo. Nunca me había sentido tan nervioso en los 4 años y medio que tengo de dedicar, de hacer el programa, porque son unas excelentes comediantes, unas mujeronas, hombre, como chingos que no. Es para mí un placer tenerlas en este programa especial Ladies Night. Ahora, es un programa diferente también porque nunca en la historia de Zona de Desmadre corría 1876, cuando empezaba la transmisión. Imagínate que pasen 150 años y que en la historia, en los libros de historia, en lugar de aparecer un personaje histórico, aparezca Mike Salazar en Zona de Desmadre. Así. La historia cuenta que aquí estamos ahorita, 3 de octubre, 4 de octubre, fue Ceci Casanova, Marisol Vázquez y Olga Sana a Zona de Desmadre. Entonces todos los niños, y ¿quién fue a Zona de Desmadre en 2021 en el examen? Así, inciso A, Ceci Casanova, Marisol Vázquez, Olga Sana. Inciso B, Chespirito, Don Ramón. No, no es cierto, eso, qué mamón. Bueno, pues es pasar las fáciles, ¿no? Las respuestas. Oye, pero bueno, vamos a leer comentarios de la raza que nos está mandando ya nuestros mensajes, los saludos, para mencionarlos aquí en el Facebook, en vivo completamente. Déjame nada más agarro señal yo, porque cómo batallo con la pinche señal yo aquí en estos rumbos. Que como es señal de Santiago, güey, para acá se batalla un poquito. Aquí estamos. Ahí está la raza ya comentando. Damas y caballeros, nos está mandando saludos Luis Alberto, Luis Rivera. Saludos desde Tijuana, Mike. Saludos a Luis Alberto, Luis Rivera. Vamos a desactivar el micrófono, por favor, si eres tan amable. Pero excelente. Exactamente. Así le vamos a hacer todo el programa, por favor. ¿Y qué haces? ¿Qué? Ah, se están peleando. Mira qué raro que se estén peleando aquí. Porque dice, ¿y qué haces mirándolo? Salte de la transmisión y listo. Muchas gracias, Irra, por defenderme. Erika Aguilar, saludos desde Chihuahua capital. Excelente. ¿Quién creen que nos está viendo? ¿Quién creen que nos está viendo? Pipirín nos está viendo. Saludos a Pipirín hasta Veracruz, primo. Ese Pipirín como que no tiene otra cosa que hacer los lunes, porque siempre nos belga. Saludos. ¿Es Jotío? Pipirín, dice Marisol, va que eres cangrejo, ¿cómo le dicen allá? Sí, ¿no? Algo así. Xoto. Ah, mira, esa palabra la podemos poner, decir en lugar de con la J. A la madre, ya mero, ya y dije la misma pinche palabra, de cuenta, nada más que con A. Nos van a tumbar la pinche transmisión aquí. Pipirín, escribe algo, güey, para mandarte ese saludo, porque pues nada más nos está viendo. Fran Javi Contreras desde Atlixco, Puebla, saludos. Gus García Espinosa, saludos desde San Luis Potosí. Giselle Verdugo Murillo, saludos desde... ¡Ay, cabrón! Desde ¡ay, cabrón, Tamaulipas! No, saludos desde Xana, así con K, Xana. Ok, mándanos, por favor, más especificaciones del lugar donde nos estás viendo. ¿Qué es ese pedo? ¿Es allá en Júpiter o dónde chingos? Xana, ¿no? Perdóname, pero la pinche geografía no se me da muy bien. Patricia López, salud desde Ciudad Juárez. Ándale, algo. Ya le aventé un cilantrazo yo aquí al pinche micrófono. Sí, más o menos. Un betabel, hace rato comí remolacha. Paloma Castro, aquí te esperamos en Puerto Peñasco. Ahí voy para Puerto Peñasco. No es cierto. Así. Oye, no, próxima, ahorita digo la fecha. Antonio Ugalde, salud, Mike, desde Puebla capital. Excelentes programas y al día de hoy estará de lujo. Ándele, mi compa. Esme Esmeralda Murillo, desde Sacramento, California. Julio Ochoa, salud desde Branson, Missouri.
Alberto García, saludos. Mike Luis Rivera desde Tustin, California. Oye, cada vez hay raza que se me hace que no es terrestre, o sea, que nos ve. Saludos de Tustin, California, es donde hacen los tostitos de, con frijoles. Y José Molinero, saludos desde Nueva York. Acá me dedico a los molinos, ok. No, no es cierto, es su apellido, güey. Sí, sí. Rogelio Ramos, ah, sí, compadre, me está viendo. Saludos para Mike, para las tres invitadas y para la productora. ¿Qué pasó, Rogelio? ¿Qué pasó? Okay. Ah, bueno, es que ya la conoce, sabe que es un pinche cadillo en medio de las. Que es un guachapor en medio del fundillo. Mira, Rogelio, esto meramente, las palabras que van a salir en este momento de mi boca las dijo tu paisana. Marisol Vázquez, que ya te vayas a cambiar el pañal y te vayas a dormir. Eso te lo prometo que lo dijo Marisol. Fíjate lo que me hace hacer Marisol enfrente del público. Dice Rogelio Ramos, dile a Marisol que se calle los... No, no es cierto, no te creas. No, eso tampoco... ¿Sí, sí lo crees? Ok. Saludos, Mike, desde Tuxtla Gutiérrez. Jorge Armando Martínez Patiño, Reynosa te saluda. Ojalá sea con la mano, compadre, que me saludes. Ceci Chávez, saludos a Ceci Chávez desde Ciudad Juárez. O sea, ella misma se llama Ceci Chávez y dice saludos a Ceci Chávez. En lugar de decir salúdame, güey, no. Excelente, muy bien. O sea, haber confundido y se metió otro perfil, porque ya ves que hay unas que soy bien, bien tóxicas, güey, que tienen varios perfiles y le chingan. Dice Perla. De Guess, salud desde Veracruz, excelente. Salud, Mike, a ver cuándo invitas a los de Alma Sureña. Este güey le gusta lo hardcore, ¿eh? Le gusta lo hardcore. Y también nos mandaron ahí por el superchat de YouTube, Carlos Enrique, saludos, vámonos recio, salud desde Atlanta, excelente. Mira, nos vamos a ir despacito, ¿no? O sea, porque acabamos de empezar. Entonces, si nos vamos recio, pues nos podemos voltear. Entonces, saludos a Carlos Enrique hasta Atlanta y a toda la gente que en este momento nos está escribiendo desde Los Cabos. Cabrón, desde Los Cabos, Baja California, desde Mérida, Yucatán y desde Gómez Palacio, Durango. Rogelio Ramos y Marisol Vázquez. No, no, compadre, estás bien equivocado con eso que pusiste ahí. Héctor Rodríguez. No, ¿cómo crees? Que son esposos, dicen. Rogelio y tú, sí, gente pendeja, ¿no? Que la sangre. Oye, desde Ciudad de México, Arnold Smith, te sigo y admiro, Mike, gracias por compartir. Voy a compartir con mis amigos, excelente. A todos ustedes, muchas, muchas gracias de corazón. En este momento que ya tengo un poquito su atención, voy a decir mis fechas. Estoy nada más y nada menos que en. ¿Cuál es primero? Puerto Peñasco. A la raza, no. Nogales, Puerto Peñasco. Hombre, mucha gente se pone a toda madre con este pedo. Puerto Peñasco, Sonora, nos vemos nada más y nada menos que el 29 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Peñasco. Venta de boletos en los teléfonos que están apareciendo en pantalla y también en línea o en el Centro de Convenciones, ahí presencialmente. A las 9 de la noche, nos vemos el 29 de octubre. Viernes 29 de octubre, servidor Mike Salazar en Puerto Peñasco. Saludos a nuestros buenos amigos de Big Show Producciones también, con mucho cariño. Los boletos los puede comprar en arema.mx, Arema Ticket, ¿ok? Para la raza de Puerto Peñasco. Allá nos vemos. Y ahora sí, la raza de Nogales, Sonora, es el otro. Vamos a, ahí está, ese mero es. Nos vemos en el Coliseo Taurino, igualmente a las 9 de la noche, 30 de octubre, sábado 30 de octubre en Nogales, Sonora. Teléfonos apareciendo ¿en dónde? ¿Ahí mismo? ¡Ah, no mames, neta! ¡Qué chingón, güey! No mames que Dubái se acaba de cerrar Dubái, a toda madre. No, por la pandemia se cerró, o ya lo habían abierto, se cerró Dubái. Pero, bueno, espérame, déjame terminar de decirle. ¡No me pendejes, Daniel, chingada madre! 30 de octubre en Nogales, Sonora. Los boletos a la venta por xticket.mx y nos estaremos presentando en el
Coliseo Taurino, 30 de octubre, sábado, 30 de octubre, servidor Mike Salazar y actuación especial, con la colaboración especial del primer actor, Daniel Beltrán, como chingados que no, ahí va a estar con nosotros también. Y 97, ¿qué? Y el 28 de octubre en Agua Prieta, Sonora, excelente. Nos vemos ese día como chingados que no, con todo el cariño del mundo para toda la gente de Sonora. Ya dimos las tres fechas, vaya separando su tiempo porque no se lo puede perder. Y aparte que usted se libera de toda esa pinche mala vibra, me ayuda a mí en mi economía. Gracias, muchas gracias por apoyar la economía de mi casa. No, no es cierto, es que ya después de tantos... Y aparte, luz y la chingada, es un pinche, me traigo pedos ahí con los de la comisión, que no me la cortes y que sí, córtamele que la luz y la chingada. Al rato, terminando de la gira por Sonora, me voy a pagarles en chinga, ¿ok? Pero bueno, damas y caballeros, vamos a presentar por primera vez en este programa, chingada madre. Estoy bien emocionado y a la vez miedoso también, con mucho miedo, porque siento que hoy voy a ser vulnerable. Porque siento que hoy voy a ser el punto de partida, el punto geno tanto, que no me lo he encontrado, la verdad que no me lo he encontrado. Pero tú sabes que eres que te dedicas más o menos a ese rollo, ¿dónde está el punto G de los hombres? ¿Sí? ¿Lo tiene? ¡Mande! En el nivel prostático, fíjate qué manera tan diplomática es, en lugar de decir por dentro del fundido, o sea, en el nivel prostático. Está más fácil llegar por atrás, es como un proveedor cuando vas usted, pásele por atrás, ok, excelente, muy bien, al rato me voy a autoexplorar, pero bueno, saludos a todos los que nos están viendo. En este momento presentamos nada más y nada menos que a una casi tocaya mía, porque su servidor es el caballero de la comedia y ella es la dama de la comedia. Nada más y nada menos que Ceci Casanova. Zona de desmadre. 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 El aplauso para Ceci Casanova. Muchachos, me encanta porque, mira, hasta los hombres, lo que es para levantar el rating, hasta aplauden los hombres. Claro, claro. Yo pensé que hasta para eso eran codos, muchachos, pero no. Híjole, me encanta. Y me encanta porque vengo festejando, aunque ustedes no lo crean, vengo festejando mis 52 años de edad. ¡Bravo, hombre! Pareces de 25, Ceci. Pero partos. Entonces, dice, no, hombre. Pero le voy a decir por qué digo mi edad así. Porque prefiero decir mi edad que mi talla, definitivamente, ¿no? Eso es definitivo. Pero ahora con todo lo que hemos pasado y eso, pues les voy a comentar que yo, pues, tuve un accidente hace como 21 años, muy, muy grave, muy grave. Uno le llama matrimonio. Estuve en coma como 3, 4 años. No opinas, no hablas, no nada. O sea, nada. Cuando desperté del coma y vi lo que había ganado, ¡ay! Entonces, obviamente, pues... Tomé decisiones, me fui. Y entonces me dediqué a mis hijas. Y pasan los años y mis hijas me dijeron, mamá, pues yo creo que ya necesitas algo. ¿Algo? Algo de ir. Y mis amigas igual, algo, amiga. O sea, dije, ¿cómo algo? Ay, güey, algo, güey. Y digo, ¿pero cómo? Me dijo, amiga, ¿llevas el coche al servicio? Le dije, sí. ¿Le hablas al técnico para que arregle el refrigerador? Le dije, sí. Pues eso también necesita servicio. ¡Ay, cabrón! Ahí dije, o sea, no es por amor, es por mantenimiento. Me dijo, sí, estúpida. Dije, oh. Entonces mis hijas, que ya están grandes, me dijeron, mamá, digo, pero ahorita con el COVID, porque es COVID, para mí es COVID. Cada quien tiene su inglés, ¿no? Para mí es COVID-19. O sea, ahora con el COVID-19, me dijo, pues le digo, ¿dónde voy a salir? ¿Dónde voy a, mamá? Hay unas aplicaciones donde entras y ves hombres de tu edad. Y yo, no. Sí, mamá. Entonces me di cuenta que la generación, o sea, mi generación, las mujeres de ahorita, las chavitas, toman fotos así.
Y los de mi generación parece que se van a tomar el certificado de secundaria. ¡Foto! ¿A poco? ¡Foto! En donde estés en la reunión. ¡Foto! Y yo dije, así será la cara. No, pues sí, sí es la cara, ¿no? Y es bueno. Y entonces voy entrando y entonces vi ahí sugerencias de que las mujeres, dice mamá, las mujeres de tu edad ya están en otra onda. Le dije, no, mamá, yo quiero, hija, conseguir mi sugar daddy. Dijo, mamá, ¿a tu edad? Le dije, ¡claro! Dijo, no, mamá, tú ya estás en edad de ser sugar mommy. Le digo, o sea, ¿cómo? Sí, mamá, o sea, las mujeres de 50 para arriba andan con chavitos. ¿Es cierto? Sí. Y le digo, no es cierto. Le digo, sí. Y les llaman cougars. Le digo, ¿pero cómo si cougar en mi tiempo era un coche? No, le llaman cougars, ma. Entonces andan con chavitos. Después lo entendí, porque las mujeres a mi edad llegamos con una pila. ¡Ay, güey! Pareces ese teléfono, ¿cómo se llaman los carísimos? Los teléfonos carísimos. A ver, iPhone nuevo, 12% de batería te dura todo el día. Servicio ilimitado. En cambio, los hombres después de los 30 parecen que lo compraste en el Oxxo. Dos llamadas, se les acabó el crédito y la batería. De verdad. Sí, aparte, entonces dije, bueno, pues estoy sola. Tengo dinero. Tengo hambre. Que me consigo a mi novio de prepa. ¡Che! Ahí se me quedan viendo aquí. ¡Ay, en serio, güey! ¡Claro! Mi novio de prepa, pero no es ningún chavito. Es de prepa porque es de prepago. ¿Qué? El que paga, manda, ¿no? El que paga, manda. O sea, tú exiges un servicio y se te da bien, si no, no pago, ¿no? Sí, pues, claro. Con tu marido, por ejemplo, fíjate, le dices, dame un beso y le dices, ya ni truenan así. Sí, pero de veras, yo hace rato estuve con unos amigos en un matrimonio, no voy a decir nombres, pero sí estuve ahí, ni un beso se dieron. Hombre, dijo la pobre mujer, la esposa, voy al baño, ¿tú crees que dijo te acompaño? ¿Cómo andas? Nada, o sea, está bien, aquí te esperamos. Sí, no, pues, sí, ya sabes dónde está. No, llévame, no hombre, pregúntale al mesero, o sea. En cambio, vete con el novio de prepa, le dices, échale ganas, pa, échale ganas, papacito. ¿Quieres tu propina? Miente por convivir, papá. Es como que te gusta y te excita, o sea, wow. Con tu marido haces el amor 2 o 3 veces al año. En la misma cama donde se le paga el piloto, come, o sea, todo. En cambio, con los de prepa, ay, no, 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 te llevan unos lugares grandísimos, enormes, con unas camas. Yo digo, bueno, aquí caben mis hijas, mi pianista, hasta el staff de Maíz Salazar, güey, todos caben aquí, cabemos y todo bien, así, nada, que todo, no, bien, bien. Y luego, fíjate cómo piensan en todo. Había un sillón así. ¡La chinga! ¡Guau! Dije, ¿cómo saben que estoy mal de la columna, güey? Dijo, no, es que es el potro del amor, le dije, es el potro ortopédico. A mí me tronó todo. Bueno, y la columna también, ¿no? Pero está padre porque a mi edad pues ya no tienes el equilibrio, o sea, no, ya del afilador y asómate a la ventana, o sea, ya no, si te vas yo sí, ¿no? Entonces dije, no, está padre ahí, como buffet, sírvete, ¿no? Y aparte, prende la televisión y hay unos tutoriales de cómo tienes que hacerlo. Sí te sientes mal porque dices, pues yo no estoy como la que está ahí. Creo que volteas y dices, pues este güey tampoco está como el que está ahí, ¿no? O sea, así te alivianas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, con el marido tienes que llegar a mentir por convivir, ¿no? Te dicen, vieja, ¿me quieres? Y ya ni me caes bien. En cambio, con el de prepa es como ir a los tacos, ¿no? Te dicen, nena, ¿me quieres? ¿Cuántos fueron? 2 con chile. 2 de trompa, 1 de cachete, o sea, ya rápido, ¿no? Lo que vas. Pero yo dije, pues, es en serio, va en serio. Yo creo que sí me quiere, no creo que sea por interés. Amiga, ¿tú crees que sea por interés? No. Yo dije, no, sí me quiere, sí me quiere. Y así pasaron 6 meses, un año. Y al año me dijo, nena, amor. Porque, amor. Y las mujeres como si fuera la primera vez. Ay,
Sí, fue en serio. O sea, no creo que cualquiera le diga así, ¿no? Dice, amor, yo quisiera invitarte a un lugar a cenar, no sé, pero no tengo coche. Perdóname. Yo soy de la vieja guardia. No sé cómo las chavitas de ahora, yo veo con mis hijas, toma un número y nos vemos allá. No, no, no. En mis tiempos, iban a tu casa, te juro, iban a tu casa por ti, te recogían y luego te regresaban, ¿no? Sea la onda, ¿no? Sí, yo dije, no, yo no voy por este güey, claro que no. Claro que soy una dama ante todo. Dije, no voy por él, que le compro su coche. Después, como a los 8 días, me dice, amor, perdí mi celular. Le dije, ¿cómo cree? Le dije, pues vamos al Oxxo. Me dijo, no, es que yo uso de esos del iPhone, porque todo está en la nube. Le dije, ¿cómo? O sea, ¿todo? O sea, los mensajes, mis fotos, ¿todo? Me dijo, sí, todo. Le dije, no, hombre. Le dije, puta, mi papá me va a matar, Diosito me va a castigar. No, le dije, vamos por tu esa cosa y tú baja toda la nube hasta el agua, los hielos, todo lo que esté ahí, güey, todo. Pues ya fuimos y entonces dije, no, sí me quiere, ¿no? Sí, o sea, sí me quiere. Y después me dijo, nena, amor, ¿me acompañas al cumpleaños de mi mamá? Dije, no, sí es en serio, sí es en serio. Llegamos a la fiesta y la señora pues estaba de mi edad, pero me valió, ¿no? Dije, suegris, suegris. Ante todo el respeto, ¿no? Porque sí, de por sí ya me andaba yo comiendo al hijo, ¿para qué tratar? Si nomás es día de tú, pues no. Y entonces, cosa rara, le dice, hijo, ven a cantarme las mañanitas. Y cosa rara dejó el teléfono junto a mí. Cosa rara porque los hombres no dejan el teléfono ni para ir al baño. No sé si les causa efecto diurético laxante, o sea, no sé. Pero no lo deja. Está en silencioso vibrador. Tengo un amigo que hace rato también así lo tenía. Hasta. Oh, qué pasa. Hasta que llegó la señal, dijo, ay, ya, ya está sonando. Dije, no, está vibrando, que es diferente, ¿no? Sí. Y entonces empieza, ¿sabes? Pues la pantalla se ilumina. Y entonces se ilumina la pantalla y decía, remitente. Ah, porque otra cosa, señores. Si piensan que las mujeres hacemos esto, están equivocados. Tenemos vista de mosca, panorámica. Entonces estaba yo viendo a él cantar y aquí el mensaje dice, remitente Stairs. Yo no soy Stairs. Con letras mayúsculas, yo también te amo. Dije, y bueno, ya está como sea aquí, yo también lo amo. La de haber platicado de mí, ¿no? Entonces, después fíjate, ay, te empieza el coraje. Pero las mujeres, ojo señores, disimulamos. Tenemos que tener la presa aquí. Si le hacemos jeta desde acá, se va. Y te deja con el coraje entripado y te empachas. Y luego hay que, con el empacho, pues hay que jalarle al pellejito. Y entonces, no, no, no. Entonces dije, no, hasta que esté aquí. Entonces nomás en mi pensamiento yo así, ven, maldito desgraciado, infeliz. Papito, ven, mi cielo, ven, ándale. Y cómo llega, sí. Pero hoy aparecen perros, huelen el miedo, le hacía. No. Y cómo llega, le digo, ¿quién es Esther? ¿De qué? Porque contestan con preguntas, siete. Cuando los hombres te engañan, te contestan con preguntas. ¿Quién es Esther? ¿De qué? Que también te ama. ¿Cómo? ¿Quién es Esther y por qué te manda esos mensajes? ¿Estás de malas? ¿Estás en tus días? Güey, estoy en la menopausia. Yo no tengo días, tengo segundos. Y entonces descubrí que soy mala, mala para todo lo que es la tecnología. Yo no entré a esas, ¿cómo se llaman? Aplicaciones de ese de Tinder y Bumble. No, yo entré al buró de crédito, por Dios. Gracias, amigos. El aplauso gracias, fuerte que se escuche para Ceci Casanova. Ceci, qué placer lindo. Tenerte gracias. Aquí en el programa, por favor, si eres tan oye, amable. ¿Y qué tal? ¿Verdad que sí parece chiste? Oye, aquí está aquí, bien. Aquí, sí, aquí, sí, aquí de este aquí. Lado. Aquí sí me cabe. ¿A, sí. ¿A poco aplica la de parece chiste? Pero no. Es anécdota. Ay, espérate porque me hundí, espérate. Deja, pongo el. A la torre. Deja, voy a tener que poner mi cojín. ¿Por qué le pusieron el hundido aquí a... O sea, yo sé que traigo cajuela, pero
Han de haber dicho como trae cajuela, pues. Hay que ponerle ahí sí, a que se adapte. El hundimiento. Que se adapte a su figura, ¿no? Exacto. Ceci, qué placer. ¿Esa es tu bebida, Ceci? Muchas gracias, sí. Excelente. Lo que tú quieras tomar aquí. Muchas gracias. Hay de todo. De absolutamente todo. Ay, hay no empieces con pitufo, que de todo, no, no. De todo, completamente. Nos preparamos porque siempre queremos que nuestros invitados se sientan como en su, bueno, no como en su casa. ¿Cómo te sientes tú en tu casa? No, pues no me gusta, nadie me pela. Como que si llegaras a un hotel 5 estrellas. Ay, con esas camas en... Oye, ¿cómo un service? ¿Cómo estás, Ceci? Qué gusto bendito tenerte. Bendito Dios, muy bien, hombre. Gracias bendito a Dios. Dios, muy bien. Sobreviviendo a todo lo esto de... ¿Verdad? De todo. Pero ¿qué crees que yo he pasado ya 7 pruebas del COVID? 7 pruebas. Porque me ha dado, gracias a Dios, todas también, mis hijas, mi familia, claro, que les ha dado. Pero, oye, qué feo eso que te metan esto así. Ya me desvirginaron mi cerebro. Bueno, hasta el ojo se me iba visco así de... Es horrible. 7 veces, pero meramente por el protocolo para cuando vas a viajar o algo. No, porque al mismo tiempo que les dio a mis hijas, yo tenía que hacerme la prueba y al terminar, o sea, 3 semanas después, otra vez para ver si me habían contagiado. Porque mis hijas, ya sabes, luego empiezan a fregarte, ya sabes. Bueno, tú no estás muy chavito, pero ya a esta edad empiezan con que no, mamá, tú eres de la población vulnerable. Ay, ay, ya, si dije, ¿cómo te faltan el respeto? Sí, hija estúpida, pues si te dio a ti, no a mí. ¿No? Oye, pues, y le mandamos un saludo a tus hijas. A mis hijas que seguramente no me están viendo. No, no, a poco son muy exigentes que como mis fans. Hijas, no, no es eso, es que mis hijas, pues, te ven, ya sabes, los hijos te ven como... Pues como la mamá, o sea, ay, no. Ay, mamá, te ve, chingada, ¿sí? ¿Por y luego qué te critican, eso? Si te ven, si yo les decía que venía para acá, iban a pensar, mamá, ay, ¿no viste lo que dijiste? Ay, mamá, qué pena. O sea, ¿no les avisaste? No, que... no, yo dije que iba. Vine de vacaciones a Monterrey, sí, Nuevo León. Sí, dije, voy a Monterrey, voy a ir a visitar Santiago, Nuevo León. Sí, dije, voy a ver si consigo a alguien de prepa. Aquí, así hay, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí hay. Yo fíjate, tuve uno aquí hace mucho tiempo. Ah, ya se me hizo costumbre. Por ¿verdad? Algo, por algo tus hijas... Por algo no me quieren ver. No, no es cierto. Les mandamos un saludo con mucho cariño y mucho respeto. Sabemos gracias. Que tienes pues una trayectoria ya, obviamente muy importante, 21 años de dedicarte a la comedia, pero en el medio... ¿21 sí la tiene? Sí, 21. Accidentalmente sí. O sea... No era el cometido de mi vida. Okay. O sea, no era el cometido de... ¿Te hubiera gustado ser cantante? Yo decía, México me está esperando como cantante. ¿Y luego qué? Y sigue esperando. Entonces, yo te juro, yo quería ser la cantante que México estaba esperando. ¡Órale! Entonces, la comedia fue totalmente accidental, empujada, así como mi embarazo, igual así. O sea, yo no sabía lo que iba a pasar, pero me empujaron, entonces... ¿Sabes? ¿Ahí? Sí, yo como, o sea, ¿qué? Y luego, y yo no quería, o sea, realmente no era mi cometido, pero Jaime Rubiel, Teo González, Edson Zúñiga, todos empezaron a hablarme, porque me dicen, es que eres muy simpática. Le dije, sí, yo soy una cantante simpática, cantante. No soy comediante. Pero siempre me gustó hablar de los hombres, porque mi papá era macho, bragado, macho. ¿Macho calado no? O sea, no, macho así de esos de que yo decía, papá, le pegaron a la vecina. Me decía, algo ha de haber hecho. ¡A la frega! Así, no, era macho. Yo como soy la primera mujer, pues era la batalla de sexos. Y yo decía, ¿por qué, papá? Pues las mujeres somos bien acá, tú las traes. Y las rutinas empezaron a salir solitas, de ahí. Sí. O sea, lo que son dije, vivencias. Esto que tú escuchaste no es... No es rutina. No, o sea, no es chiste. No es chiste, es parte de una etapa de tu es vida. Es verifico, lo puedes verificar porque el güey te trae el coche. Oye, de preguntarle, ¿y todavía te acuerdas del muchacho? Mira, cada vez que me llega la mensualidad del carro. ¿Cómo no? Ya me habló porque tocaba ya la afinación. Oye, la verdad que estoy muy, muy emocionado de estar contigo platicando. Teníamos mucho tiempo de quererte traer y nos topamos en el 2013 aproximadamente, sí. Allá por en Guadalajara. En Guadalajara, sí. Y pues yo obviamente todavía no tenía el programa, pero ahorita la verdad que lo voy a disfrutar al máximo. Ojalá que tú también te sientas cómoda y que... No, hombre, yo feliz. Además me siento de verdad muy, muy contenta. Porque yo veía que, bueno, todos tus invitados son puros hombres.
Sí, todos mis invitados son... Entonces yo decía, mira, bueno, ¿qué onda? O sea, las mujeres no. Algunos no son tan hombres, bueno, ¿no? Pero bueno. Por naturaleza, sí. Sí, o sea, la naturaleza les ganó y bueno. Ahora vamos a tener a puras mujeronas y grandes comediantes. La primera, tengo el gusto de presentarte por primera vez aquí en Zona de Desmadre, pero vámonos con la segunda invitada, ¿te parece? Ah, hay una dorada, claro que sí. Una adoración. Tengo también el gusto de conocerla hace algunos años en el programa de Sabadazo y ahora tengo el gusto de presentarla aquí en el programa. Damas y caballeros, ella es nada más y nada menos que... Zona de Desmadre. Zona de Desmadre. Para Olga Sana. Eso, ya no más. Hola, chama. Ya sé que uno que al otro. Miren acá como bastón de cieguito, ahorita que les enseñe. Esto no se ve del diario, chamacos, aprovechen. Nomás porque soy aquí en Monterrey. ¡Qué emoción estar en el programa del pinche Mike Salazar! Yo lo lactaba en Sabadazo, este cabrón. Precisamente la pinche chichi que me quitaron era la que lo traía yo colgado al cabrón aquí. Nomás me veía y empezaba, teta, teta. Órale, iba la teta y mi talento, porque también le pasaba yo mi pinche talento. No, Mike, muy contenta y orgullosa de que me hayas invitado, la verdad. Muchas gracias, yo lo sé, mi niño. Y pues yo sé que cuando me vieron entrar, todos estos cabrones del staff dijeron, no mames, Ninel Conde. ¿Por qué se ríen? Nomás me falta el cuerpo, las pendejadas las decimos igual. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La verdad, o sea, ahí no las vamos. No es cierto, comadre, es un homenaje, comadrita. Pincho homenaje, ¿quién te lo hace como yo? No, lo que sí, vi que hasta el carnal del pinche Mike hizo... ¡Ándale! Él sí pensó cómo se verá esta india encuerada. ¡Ah! No tengo el abdomen plano, pero las nalgas sí. ¡Ah! Tengo nachas de chimenea, nomás con el puro jean, pero no hay pedo. Ya dieron lo que tenían que dar. Y la verdad, pues sí, yo ya estoy ruca y lona, siempre lo he aceptado. Pero señora, usted que también está ruca como yo, ¿a poco no de la noche a la mañana amanecemos con una pinche cangurera, señora? Aquí que yo, chinga, ¿yo cuando compré esta madre? Chinga, y mientras la panza crece, la panocha desaparece. Ya más la puedes ver en el pinche espejo, así, ahí estás, manita, ahí estás. La verdad, eso sí. Ahorita, el día de hoy, sí ando de piso laminado. ¡Ah, sí! ¡A huevo! Bueno, como yo soy setentera, más bien es mármol laminado. ¡Ah! Sí, el pedo está acá chingón, así, bonito. Ahorita, porque antes andaba yo pachona. En los 80s, cuando me casé, todos sí o no sé si Marisol andábamos bien. ¡Ay, sí, pinche Marisol! Resulta que la güera no andaba pachona. ¡Claro que sí! Andábamos bien pachonas, se nos salía el pinche peluche del estuche, ahí chingue su madre. La verdad, íbamos a salir de la alberca y buscábamos, manita, voy a salir, te fijas, si no se me sale un pinche pelícanos a la bahía, si no se me sale la estopa de la cajuela, ¿a poco no? Pero bueno, entonces, les digo, un día yo amanecí así con mi pinche panza y mi marido, que los hombres, de veras, yo no la traigo contra ustedes. Lo mío es la pinche reata, o sea, me encanta. Y mientras saca cabezona y hasta ojo azul como la de mi sague, ¡oh! ¡Pinche chinga! Oigan, eso ya es para adultos, Me gustan, pero yo me pregunto, ¿dónde compran la pinche autoestima? Ahí anda mi pinche viejo, con la pinche panza de árbol de panteón que le da sombra al pinche muerto. ¡Bien contento!
encuerado con las nalgas de kung fu que se confunden con la espalda, bien orgulloso. Ah, pero el pendejo me ve encuerada y me empieza a chingar. Porque también en el Seguro Social te hacen unas cesáreas que parecen autopsias. No mames, acá, acá. No chingues, ¿de qué me morí, putos? Putos, ¿de qué me morí? No mames. Y el otro día andaba yo encuerada. Me salí de bañar y salgo encuerada y veo a mi marido así. Le digo, ay, pensé que no estabas, porque sí te da pena, ¿no? Pensé que no estabas, pásame mi toalla. Y me dice, date una vuelta. Ay, dejando con todo. Así me dice al nutriólogo, pinche gorda, venga tu mal. Pendejo, como pinche pito chico, porque sí, de veras, ahora se lo veo y digo, no, sí estaba yo bien enamorada, pinche pendejo. Sin embargo, el día que cumplimos 15 años y casados, llega y me dice, holgazana, vamos a hacer el amor en el jardín de la casa. Dije, no seas mamón, si vivimos en la Infonavit, te pito, pendejo, ¿cuál jardín de la casa? ¿Cuál jardín de la casa, pendejo? Dice, ahí en el jardín de la unidad. Digo, pero nos van a ver, güey. No importa. Dice, entonces fueron una pinche manifestación. Digo, bueno, órale, va. ¿Quién soy yo para decirte que no? Va. Dice, pero quiero The 69. Para los que fueron al Congalep, 69, pendejos. Dije, puta madre. Bueno, hoy cayó agua, me lavé mis partes. Ahí va, 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 pa, va. Y ahí me ven en el pinche pasto, ¿no? Así. Y el pinche Chopán como perro en basurero, así. Bla, 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 bla. Y así. Así. Bla, 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 bla. Y yo cuando hago el amor hablo en inglés. Lo practico. Entonces yo digo, oh my God. What to the fucker mother. Así para que se excitaran, ¿no? My body's hot, o sea, mi cuerpo es caliente, el otro, ah, bla, 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 bla. Cuando en eso le digo, espérate, para, Chopin. Me dice, why, because, ¿por qué? Le dije, primero no seas mamón, la que habla inglés soy yo, pendejo. Le digo, y es que tus lentes, porque traía lentes como el chavo de la cachuchita, traía lentes, le digo, tus lentes me están rozando el estrecho de Bering, o sea, aquí me está molestando. Y aparte, cuando yo me casé, aquí me mandé tatuar, como estaba pachona, welcome to the jungle. ¡Ah! Y hasta eso, me estaban borrando los pinches lentes de gal. Le digo, tus lentes me molestan, mi niño. Y los hombres, cuando estamos echando patas, nomás cuando nos hacen caso. Entonces agarran los lentes, ¡pum!, los avienta el pendejo, ¿no? Le digo, güey, ¿se pueden decir marcas? Sí. Le digo, güey, eran los de Devlin. Dice, luego me compro otros en Waldos, aunque no vea ni madres. Como a los 8 minutos le digo, esto para, levántate, ve por tus lentes, póntelos, porque tienes 5 minutos lamiendo el pasto, pendejo. Muchísimas gracias, el yo aplauso soy Holgazana. Se escucha para Holgazana. Gracias. ¿Cómo estás, Holgazana? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, Holgazana. Ceci Casanova. Una excelente comediante que va empezando en este ambiente. Va empezando, este ambiente. Le va a ir bien. Le va a ir el micrófono atrás, está yo sintiendo. Oye. Después de tanto tiempo, sí. Claro, digo, me quedaba. Yo dije, sí me dieron asiento especial, pero no era el micrófono. Hoy me pusieron en una sala 4D. No, ¿saben dónde sí? El otro día andaba yo en un centro comercial y en el reposé de 10 pesos. Okay. Cuatro veces te pican la cola. No. No, sí, y es para activar la energía, neta. Entonces yo así la primera dije, ay, güey, como que están mal los balines. Dije, la segunda, ay, en la madre. No, esto sí es a propósito. Ya la tercera, ya relajadita. No, viene ahora. Te lo juro, es cierto. Pero, ¿por qué nunca me habías dicho? ¿Por qué? ¿Qué no nos habías dicho? O sea, qué mala onda, ¿por qué no piensas en el prójimo? Ay, qué mala onda. Pero ¿sabes qué hice? Sí pensé en el prójimo, que voy por mi mamá. Y ahí la traigo, siéntate, está chingón el asientito. Y ahí está mi jefa, ¿no? Ahí está, y somos de Veracruz, es desmadrosa, ¿no? ¡Ay, en la madre! ¡Ay, hijo de la chingada! Y le digo, ¿verdad que te pican la cola?
dijeron que sí, que se... porque activa. O sea, sí, meramente hay un donde te dan una en el marchazo. fundillo y se, ya después ya está uno, yo ya el quinto ya no sabía yo, te lo juro. Sí, entonces sí. Dime la que siempre ando buscando cosas nuevas y esas cosas. Pues ve. Y no te puedes parar porque te aprietan las piernas. A la chingada. Y luego viene la picada de fundillo. O sea, y eso está bien. Más o menos esa fuerza, ¿no? O sea, esa es como, fuerza. ¿Qué parte pasó? De la terapia. Parte de la terapia. Sí. Fíjate, con razón, nosotros íbamos al centro comercial con mi vieja y me decía, ando bien estresada, necesito un masaje. Y se sentaba. ¡Oh, cielo! Y tú vete a hacer lo que tú quieras a comprar. Mira, oye, ¿qué te como cuesta 10 pesos? Ya, dame 50 pesos de una vez. Este billete. Este billete fue pura de a 10. Oigan, qué gustazo tenerlas aquí con nosotros, con todo el equipo en este estudio, Enchúfate Monterrey, en el programa de Zona de Desmadre. Olga Sana, hace aproximadamente 6 años que no nos veíamos. Ay, sí, mi niño, estás igual. Ahí en Sabadazo tuve el honor de conocerte. Y eso que me acaba de casar, o sea, no me ha afectado tanto no, el casamiento. No, mi niño, no, a la que veo muy mal es a Brenda. No, sí. Pobre de mi Brenda. Ya, Brenda, cuando la vimos hace rato, dijimos, lo siento mucho, amigo. No, nos dimos cuenta que entró en coma hace 6 años. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero mira, la feliz de la vida, mira, la Brenda. Ni habla, ni opina. ¿Qué pasó? Oye, Olga Sana. No, y eso que dice Olga Sana, de que ella, ¿qué dijiste? Yo te lactaba, nada más me veía el pinche Mike, teta. Pero meramente, Olga Sana, dilo, era cuando llegaba sin desayunar. Sí. Ese era todos los sábados. Sí, era cuando llegaba, pero a mí me dejaba con el calzón bien mojado, como pinche trajinera de Xochimilco, así bien tieso el pinche calzón. No mames, como góndola veneciana. Así me dejaba el calzón de tanto calzón. Y al otro año me quitan la pinche chichi por cáncer. Oye, qué bueno que tengan el detalle y que hablaste sí, de sí, la verdad que sí. Gracias, mi niño. No, al contrario, gracias. Sabemos, pues bueno, lo que tu situación y sí. También nos da mucho orgullo y nos da mucha alegría también tenerte y verte súper bien y eso está súper padre. Es la lo que gente le digo también. Que de verdad no lo ves y dices, ay, está enfermita, no, nada. Además que siempre estás sonriendo y es cuestión de actitud. Exactamente. Gracias. Siempre estás sonriendo. Aparte Olga Sana lo dice, yo estoy muy sana. El Olga Sana. Exactamente. Nada más, si me permite rápidamente, claro. Háganse la autoexploración, chicas. No duerman con bra, no se metan el pinche celular a los senos, es muy malo. Okay. Porque luego aquí que va y se me va a ir la llamada, pues se les va a ir la vida. Y la autoexploración, chicas, es desde la axila, hombros y cuello. Órale. El cáncer de mama, el 60% de los casos ha sido detectado por los maridos o la pareja. Entonces pónganse buzo, cabrones, no estén ahí echando la hueva. Cada vez que se echen un palo, chequenle, de veras. O por el de prepa. Claro que o el de prepa. No, esos que cabrones. Que desquite, te ¿no? van a cobrar más si quieres, todavía que te revisen la chichimana. Van a andar acá por la rodilla y dicen, no, si quieres una vez los meniscos. No, que desquite, güey, porque es que me salió barato. Oigan, ¿qué mejor mensaje de Olga Sana para todas las mujeres que pueden prevenir para hacerse su, checarse. Claro, checarse. Para porque valorarse y todo el eso. El cáncer de mama es el número uno en mortalidad. Ok. A mí me quitaron un seno, no soy unichichi, no empiecen, no. Soy chichona con capacidades diferentes. No me salió mi cabello ya. Estoy pelona y cuando digo pelona es pelona. Pero estoy Órale, viva. El aplauso fuerte que se escuche para Olga Sana. Bien fuerte el aplausote. Gracias. No, hombre. Eso, no importa nada de esto. El día de hoy estoy con ustedes, con tu público. Diosito me dio el permiso de pararme y es lo que cuenta. Eso es todo, exacto. Eso es todo. Y mucho también influye por esa gran actitud que siempre has tenido. Obviamente sabemos que hay momentos muy muy difíciles, sí, sabemos que hay unas crisis de miedo, de ansiedad, sí, hay estrés, de incertidumbre, pero la actitud que has tenido y que has mantenido frente a tu familia, frente a los amigos, a tus cercanos, frente a las cámaras, es también de aplaudirse, pararse de pie. Gracias, Mike. Y también, pues ahora sí que invitar a todas las mujeres a que siempre estén al pendiente y que tengan esa buena actitud. Sí, sobre todo porque que te lo diga alguien que está pasando por eso. Porque muchas ocasiones hablas del tema y la gente que desgraciadamente, las mujeres que desgraciadamente pasan por ahí,
dicen, es que lo ve muy fácil porque no ha pasado por ahí. Exacto. O se les hace muy fácil decir, tengan actitud porque no han pasado por ahí. Pero ella, que ha pasado por esa situación, que ha sido años de estar con esto, y sin embargo, yo siempre que la he visto, siempre la he visto sonriendo. Claro. Con buena, que es lo principal, la buena actitud. Sí, la buena muchas actitud. Gracias, gracias. Cuídense, y si me permites, el adelante. Miércoles tengo mi Instagram que se llama Tómate la Vida a Pecho, que es como una fundación. Sí. Ahí voy a regalar pelucas, y el miércoles a las 9 de la noche, 7 de la noche, tengo una plática con mi hija, Tómate la Vida a Pecho. Ella va a decir qué sintió cuando supo que yo tenía cáncer. Okay. Porque también la familia influye, claro, mucho. Sí, entonces, todos, síganme en Tómate la Vida a Pecho. Ahí voy a regalar lo que pueda, apoyarlas en lo que pueda. Síganme, por favor. Porque en una boobie. La chichi ya está, le falta el pezón. Pero está, miren, tener una chichi tiene sus ventajas. Me pone acá de perro el güey, así de perrito, me la deja ir y goya, y ya no tienen que pensar qué chichi le agarro a esta pendeja. Ya nomás sobre la que hay. Sobre la que hay, chingues. Claro. Órale. Y sobre todo que los hombres los pones a pensar y tardan años en reaccionar, güey. Pero sí, ya, te la pones fácil. No, sobre la que hay, cabrón. Claro. Órale, vámonos, vámonos. Claro. Oye, bien. A huevo. Oye, pero qué nivel también de madurez para tomar, es que de todo nos tenemos que reír, y que tú te haya despertado quizá para escribir, para imaginarte lo que tú puedes proyectar arriba de un escenario en base a la situación, sí. Eso está muy padre. Te abrazo aquí a la distancia, quisiera darte un fuerte abrazo, pero te doy un abrazo a la distancia. Te agradezco, les agradezco a las dos que estén aquí con nosotros. Gracias. Estoy bien contento, esto apenas comienza. Así es. Y nos vamos a ir con la tercera y última comediante, y no menos importante, obviamente, de la noche. Una excelente comediante, una excelente imitadora, también con un talento impresionante. Usted la conoce, he tenido el gusto de presentarla en otras ocasiones aquí en Zona de Desmadre. Las últimas dos ocasiones se nos fue la luz cuando vino ella únicamente. Y hoy se cayó el WhatsApp. Hoy se cayó el WhatsApp, pero gracias a Dios, Marisol nos lo tumbó temprano, sí, ¿no? Sí. Ahorita ya regresó. Es un placer, como siempre, presentarla desde Monclovita la Bella. Ella es nada más y nada menos que... Zona de Desmadre. Zona de Desmadre. ¡El aplauso para Marisol Vázquez! ¡Bravo! ¡Hello! Gracias, muchas gracias. Ahora sí, May, puro cascajo, cabrón, tienes esta noche. ¡No! Puro cincuentón para arriba, está bien. Oye, pues, las que ya llegamos al quinto piso, somos las mejores. Como dijo aquí la compañera Ceci, ya buscamos chamaquitos. Sí, unos viejitos, cabrón, pues eso se te zurran en la cama. No, no, no. Uno nuevo, ¿verdad, chiqui? Es que los chamacos, nuevo. Mira, ¿cuál es el más jovencito aquí? ¿Tu hermano, verdad? ¿Dónde el Inge? ¿Cuántos años tiene? Ay, cabrón. ¿20 qué? No, esos cabrones. Estos traen leche hasta para el gato, cabrón. Qué chuladas, ¿no? Es colágeno. A huevo. Revives. Con un piquete tiene uno. ¿Para qué tanta chingada? Te enderezan columna, qué ciática, la mollera, te la cierran de un madrazo. ¿A poco no, comanuta? Resucitas. Y es que fíjate, ya ahorita estamos platicando, ya cuando ya llegamos a los 50 para arriba, platicamos ya, las reuniones de nosotros ya son más tranquilas, nos vamos a los Sambors a tomar café, un tecito y a platicar puras chingadas enfermedades, güey. Es neta, güey. Mira, una comadre llegó y me dice, ay, comadre, estoy bien mala. Y yo, ¿qué tienes? Las piernas no las aguanto. Le digo, es que va a llover. Fíjate, ya está tu cuerpo. Tu cuerpo se convierte en un meteorólogo, una madre de esas del cuerpo. Te duele la cintura, la raquia, chingada. Ay, la raquia. Está nublado. Te duele, lo que te duela ya te lo va participando el clima. Y ya platicas puras enfermedades y ya está la otra. Ay, comadre, me salió. Y luego como que jugamos competencias. A ver, ¿quién está más jodida que la otra?
Neta, güey. Ay, comadre, me salió tiroides. Y la otra, pero yo tengo diabetes. Y luego la otra, yo tengo almorranas mixtas. Neta, y ahí sales, escuchas enfermedades que en tu perra vida habías oído, güey. Neta, que, no, que voy a ir a la medicina nuclear y que, yo, ¿qué madre es eso, güey? Bueno, enfermedades bien pinche raras, bien fumadas, pero pues tienes que seguir en la corriente, pues ya estás ahí. Me dicen, ¿y tú de qué estás enferma? Le digo, yo, gracias a Dios, de nada, güey. Lo que sí me cargo unos pinches nietos que hay, hijo de la madre. No, 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 mira, ya mi viejo y yo ya vivimos solos. Ya a veces me corretea y cuando me alcanza no se acuerda para qué me quería el pendejo, pero yo me doy cuenta cuando quiere matar la rata, cuando quiere acá apachurrarme el osillo, el oso blanco ya, porque ya está blanco. Mira, lo veo, lo noto desde el día, desde la mañana, me empieza a cortejar como gatito, me agarra una chiche. Y lo me agarró una nalguía, dije, este güey quiere pelea. Y pues sí, en la noche se chinga dos botes de Viagra, güey. Pinche pitufo, papá pitufo le viene guango, azul, azul. Llego al cuarto y ya está en la camita desparramado el güey. Se lo voy a describir, mira, con las uñas largas de las patas llenas de hongos. Con un chor guango, guango, más viejo que yo. Con un huevillo de fuera, así por un lado. El otro huevillo lo trae acá en la espalda. Y ni con el Viagra, la otra la trae toda así, mira, toda. Le digo, pues no querías pelea, pendejo. Dijo, no, espérate, deja que ahorita que la acaricies y la soples. Ahí estoy como los pollitos cuando se estaban muriendo. ¿Te acuerdas que estaba chiquillo? Hay que soplarle por... Le decía, mamá, se me está muriendo mi pollito. Decía, sóplale por el culito, fíjate. Pinche pollito, nomás le hacía la cabeza así, güey. Así estoy soplándole la colilla a mi viejo a ver si se le... Oye, pues que se le va poniendo como los... Hombre, que ahí viene esa madre, se llenó de sangre. Uy, se puso mamalona. Ahora sí, me quito la ropa. Y que timbre el teléfono, chingue su madre. Y yo, bueno, mamá, cuídame a los niños. No, mijita, no chingues. Ándale, mamá. 2 horas. Así me dijiste el otro día, pendeja. 3 días me dejaste los pinches huercos aquí en la casa. Me desmadraron las matas, me poncharon las llantas del vecino. No, 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 no. Y mi viejo, no. Pues, ¿cómo le hago? ¿Qué quieres? Ándale, mamá, vamos a ir a la arena. A ver, a pesado. Chinga, ma. Bueno, 2 horas. Si no vienes por tus huercos aquí en 2 horas, te los dejo aquí en Morones Prieto. A ver quién chingados los levanta a las 3. Ay, qué pinche abuela tan salvaje, ¿verdad? Pero sí, oye. Oye, me dice mi viejo. Le digo, no, ni modo, ahí vienen tus nietos. O le apuras o a ver qué pedo. Dijo, pues por lo pronto, esconde las galletas. Las cocas, la fruta, todos se tragan, pinches nietos. Parecen termitas los güeyes. Y luego aparte, fíjate, los mandan sin cenar y sin la tarea. Llega la nieta y dice, abuela, ¿me ayudas a hacer la tarea? ¿Cuándo nació Cristóbal Colón? Le digo, cabrón, ya no retengo ni los meados. ¿Quieres que me acuerde cuando nació ese cabrón? No, no la chingues. No, 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 estamos fatales de veras con los hijos y los nietos. Y es que son las... Porque cuando estamos jovencitas las pláticas son diferentes, de puros vatos. ¿A poco no platicamos de puros vatos? No, que conocí a un güey. Yo el otro día estaba viendo una chamaca como de 22 años. Ya ves que se hace, la pasan en puro motel y la madre. Y que hizo que un vato se la lleva a un motel que tenía que columpio y camasutra. Dije, ¿qué es eso? Yo como siempre cogí en el monte, no sé qué madre sea eso tú. Es que cuando estás chava, porque no tienes dinero, ¿qué haces? Agarras brecha, güey. Monte arriba de los carros, de los cofres. Y es más chingón ahí. Mira el cielo estrellado, el olor a nopales, es otro pedo, güey. Y dije, no, pues. Y luego ya a los 30 años, 35, como tu esposa, como Mike, que tienen chamacos todavía chiquillos,
Ya sus pláticas son de pura escuela. Ya las amigas ya tienen hasta un grupo de WhatsApp de las que la maestra y que la mamá de los niños, de los compañeritos, y a platicar puras pendejadas. ¡Este pinche huerco se me perdió el chaquetín de la escuela! Y ya le dije al puñeta, róbate uno, cabrón, a ver cómo le haces. Pero somos de todo ahí en la mata del Señor. Oye, Mike, muchas gracias. Fuerte el aplauso para Marisol Vázquez, que se escuche. ¡Monclova, mi tierra dorada! Cárgame. Ay, me duelen las piernas. Es que va a llover. Yo como que me caigo y tú me coges. Aguas con la cadera. ¡Ay! ¡Marisol, muévete! Las dos hernias de disco, Marisol, por tan favor. Chavo, ya te quejas de eso. Oye, desde la secundaria tengo hernias de disco. ¿En serio? ¿Yo? No, pues ya ahorita sí. Hasta las lumbares te chingó, man. Rodillas y todo, mañana voy a andar, hoy va a llover y no llovió esta mañana. Oigan, qué gustazo y qué... Ahora sí, orgasmo. Nunca había estado con tres mujeres. Te vamos a destrozar, no creo. No creo que vuelva a estar con tres mujeres. No, para nada. Con una, no. De repente. Pides esquina. Oye, es que nosotros las mujeres siempre vamos a tener vida sexual. Siempre, güey. Los hombres no. Bueno, ¿tú por qué? Ah, empezamos. Neta, porque mira, ya los hombres, ya cuando te digo, cuando llega un momento en que ya, pues, ya necesitan no ayuda. O una, rayo de bicicleta. No, mana, pero yo ya no lubrico, ¿cómo te explico? ¡A la torre, un chiva! Escupitazo, comadre. Ándale, ahí está. Pero ya hay unas tiendas de canasta básica donde te venden todas las cosas. Échate ya. Aceite y la sí, madre. Claro. Ay, me voy a poner Nutrioli para que se oiga. Chom, chom, chom. ¡Ah, mamona! Siempre chom, hay un chom, remedio, como así, chom, chom, chom. Saludos a nuestro patrocinador, Aceites Capullo. Una vuelta más y ese huevo será tuyo. Oigan, platicaba al principio, ahorita lo digo, y Ceci muy segura dijo, y no vas a volver a estar con tres. O sea que esta va a ser mi única vez. Y aprovechalo, aprovecha. Lo voy a aprovechar. Que me da mucho gusto, pero también me da miedo. Porque ¿por qué? Tienen mente hábil. Fíjate. Y la verdad que son tienen mucha agilidad mental. Pues de para edad, joder, pues nos van a tirar, caballeros. Ahora sí para todo, porque de repente había mujer, ay, que che, hombre, este que está diciendo que nosotros las mujeres. Ahora sí los caballeros van a medio asentir. Vamos a medio asentir. Sí, porque oye, fíjate, tú has sentido, no sé si tú... Sí, varios años. No. ¿Has sentido alguna vez en tu carrera el la misoginia? Exactamente. Sí. ¿Tú? Sí. ¿No? Yo sí. ¿Qué? Es que, trabajamos en un mundo de hombres. En el trabajo, no solamente en el trabajo, en la vida diaria, pero en el trabajo siempre, pues obviamente es como cuando los hombres hablan de las mujeres, ¿no? No, que si mi vieja, que esté en la chicha hasta acá. Entonces tú te sientes como indignada y dices, ay, güey, pues si tú las, ¿dónde tendrás los yuyos, no? O los kiwis. Pues claro, entonces también te indignas. No, pero algo no. Normal, pero como algo como que no, se enojen conmigo, por eso no. Que el hombre público luego como que no son muy asiduos a ir a ver mujeres, es a lo sí, que te refieres. O sea, sí, no. Bueno, eso no es, no tanto el público, o que la sino... chingada, Marisa. Ay, no, güey, o sea, entre los mismos comediantes. Ah, no, sí, porque como somos muy pocas las mujeres que realmente nos subimos al escenario a hacer okay. Comedia. Okay, entonces, sí. De una u otra manera, como que a lo mejor o no lo terminan de digerir o de aceptar. Okay. Pero creo que hemos estado ganando ya mucho terreno en esto, ¿verdad? Mucho. Yo con los compañeros se acopla. Órale, puto. ¿Qué pedo, pendejo? ¿Qué quieren todos? ¿Qué pedo? Que ya estamos aquí. Yo con el público, fíjate, inclusive hoy le decía a Ceci Casanova que a mí me sigue mucha mujer, hombres pocos. Bueno, sí, no lamentablemente. Pocos. No, a mí sí me siguen. A mí sí me siguen de todo, siguen gracias pocos a Dios. Hombres. No, a ti sí. A mí me sigue sí. Mucho chamaquito, mucho porque les prometo. Ay, es que les prometo la moto, güey. Yo les digo, mira, ya viendo, yo les primero les prometo una más pedorra, la itálica. Esas jodidas que valen 14 mil pesos. Pero ya viendo cómo se pinches nuevas, hasta una Harley Davidson mamalón. Oigan, ya aprovechando que estoy aquí con la mera mera de los jovencitos, yo lo único que les prometo es una buena.
¿Una qué? Una mamá. Bueno, estamos en la hora de la promoción. Eso vale más que una moto. ¡Celos! No, que tengo que... Se está promocionando. No, yo doy la moto. No, yo claro. O sea, es que con la quimio se me cayeron muchos dientes. ¡Wow! ¡Chingón! Como churro, comadre. Como churro, dice Marisol. El paso de la muerte. ¡No! Y los veo a los ojos así. Oye, pero no, se así como cocodrilo saliendo del agua así. ¡Ándale, ándale, ándale! Claro. Pero se trata de que los chavos te hagan la chamba a ti, no, no como no tú a ellos. No, pero es que yo no puedo darles moto, mi niña. Entonces, por eso les digo, yo no les doy, les doy una buena mamá. No, pero es mutuo, es ¿a poco mutuo. Que, o sea, pero nomás, ¿a poco tú crees que con el puro mameluco sí, no necesitas darle dinero? Digo, porque pues no hay, Marisol. Para una pedorrea como una moto de repente... No, no es cierto. Ya, mira, estoy entrando. Ya, estás cayendo. Estando cayendo ahí, estoy jugando con fuego. Oye, ¿y si nos fuego? Cogemos al mic entre los tres? Sí, como que no queriendo. Como sí, que así, mira, pero como discreto, para sí, que no sí, se mira. Siente, porque pues toda la gente está aquí como... Nos va a correr, está su hermano. Tú se la chupas. Tú se la chupas. Yo se la chupo. Va a quedar fascinada. Nunca Brenda, perdón. Yo lo beso toda la espalda. ¿Y tú, Ceci, qué le haces? Tú le cortas las uñas con lo de los dientes, con la de las patas. ¡No, hombre! Ya me imagino que se me agate con los ojos, va a salir hasta los pitos. No, 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 tanto. No, yo sí, fíjate, qué bonito está el Mike. Vamos a echárnoslo. Oye, Mike, ¿y tú trabajas, algún día trabajaste en esta marca Sabritas, algo así? No. ¿No? ¿Y el paquetaxo? ¡Ah! Trae su paquetote el Mike, trae su paquetote. A ver, Mike. Mira, Mike. No. Bájate el pantalón, ¿sabes, Mike? ¿Sabes qué? ¿Qué ha de haber pensado? Como las mujeres se ponen el Wonder Bra. Yo me pongo calcetín. Claro, porque dice, tres cuartos de esponja, un cuarto de carne. ¿No? Pues dije, guay, ya pongo un Wonder Chon, ¿no? Un Wonder... No, claro. Es calcetín. Es calcetín del grueso, es calcetín así. No, no es cierto, no seas mentira. No, no es cierto, no es cierto. Yo te espié el otro día. ¿Me estás fijando, amiga? ¿Tú no te fijas, Marisol, en el paquete neta de los chavos? La neta, no. No, yo sí. No, yo me fijo en... ¿En qué? En su mirada. En las manos. Ay, María. ¿En la qué? Sí, en las manos. Es que a mí me dijo una amiga, no, que el tamaño del pie, que no, que no. Y los hombres se compraban tres números más de zapato. Se lo juro. Que hasta chancleaban y todo. Y luego una amiga me dijo, no, del tamaño de la mano. Entonces ya, la más sencilla, porque es, hola, mucho gusto. No, hasta no. Pero siempre en el círculo de amigas siempre hay una que sabe más. Siempre hay una. Ah, sí, la más zorra. No, porque es la que lee más. Es la que lee. Más. La que lee más. Sí, tu marido dice, ay, tu amiga la golfa. Dices, no, es mi amiga la leída, lee. La leída. La leída, la letrada. Y cuando no encuentras ninguna amiga leída es porque tú eres la leída, ¿no? Entonces, no. Y me dijo, no. Pues yo sí leer o no leer, sé que el pinche Mike trae su paquete. Creo que hoy sí lo vendemos. A ver, Mike, sí, mira, ya no queremos estar adivinando ni imaginándonos chingaderas. Mejor sácatela de verdad. No, sí, las voy a decepcionar. Ah, no, ¡sácatela, perro! ¡Eso! Mira, Mike, como serenata, nomás que se asome. Ándale, sí. El ojito nomás. Oigan. Pues a mí me dijo Brenda que dos puños cabeza de gato y no sé qué pedo. Y, sí. Que dos latas de cerveza y una mantecada y no sé qué. Ahí nos dijo, sí, no. Me dijo Brenda. Y fíjate que sabes que le digo, Brenda, no seas bruta, no andes presumiendo de qué tamaño tiene el pizarrín tu marido. Pero van a robar. Te lo roban. Porque sí tenemos amigas que son así medio... Sí, sí hay medio, zorras. No, hay muy amigas putitas. Zorras. Sí. De todo tenemos, mira, tenemos amigas que te venden, que todo venden, cómo chingan. Ay, esas hijas de eso. Que te venden Fuller, Diafra, Volmeric, Zapatos Andrea, chorizo, tamales, vete, güey. Todo venden tandas y la chingada. Sí. Oye, ¿no te pasa la que te vende para la dieta y está como... Bien cerda, ¿no? Ay, no, hombre. Digo, ¿y tú lo estás tomando? ¿Sí? Ay, güey. No lo compré. Tú no estás emocionando. Está como cuando una buena vez fui a una clase esas de Zumba, yo la verdad no hago ejercicio ni voy a gimnasio. Yo sí las vi. Cállate. Y voy a hacer de Zumba y entonces empieza y yo dije, no, pues agarrar el ritmo, o sea, los pasos están, ¿no? Entonces yo agarraba pues para cuadrarme.
Y entonces dice ella, yo terminé así toda sudada, dice ella, no, hombre, yo llevo, es mi cuarta clase hoy. Le dije, uy, te sigues así con 25 kilos más, güey. Imagínate, yo nomás vengo una hora, no voy a usar. Yo por eso animé. No la voy a armar. No la voy a armar. Oigan, lo que sí es que de las 15 mil personas que nos están viendo en este momento. 15 mil, chamaco, no muchas, se vayan que me voy a encuerar. Muchas han de ir al gimnasio y de ir a la zumba y a la bailoterapia y al spinning y todo ese rollo. Pero sí, si van a consumir o hacer dieta, y la van a recomendar o ustedes la van a vender, procuren estar a como quisieran verse las clientes. Eso es muy, o luego entras a la estética, neta, y ves también a la dueña los pelos pinches quemados. Ahora. ¿Qué pasó? Ahí sí estamos raspando los muebles, hombre. Oye, pero también tienes a la amiga que todos los días te manda tu bonito lunes. Excelente martes. El precioso miércoles. No mames. Buenas noches, descansa. Sí, no mames. Chinga tu madre. Y entonces yo lo. ¿Sabes qué es lo que hago? Ajá. Porque tengo también. Tengo un amigo sacerdote, oye, no tengo. Yo también qué, tengo ¿cuál un amigo es mandarle? Que... O sea, a la hora que me despido a Dios Padre, digo, mándenme, ¿cómo se llaman los que mandamos hasta los stickers? Mándenme stickers de oraciones o la chingada. Porque yo tengo de chichis pitos y le. O sea, ni modo de mandar. Algo así al padre, dos chichis con los ojitos y la sonrisa. ¡Dios Padre! Pues no. O del que está bailando el pito. ¡No, hola, Padre! ¡Buenos días, Padre! Pues oye, no, ¿verdad? Hay una anécdota de un grupo de WhatsApp donde era algún como un retiro espiritual y así. Eso es anécdota completamente. Entonces, la esposa de un amigo... muchas gracias por recibirnos en su grupo y así, bueno, aquí vamos a estar mandando toda la información, eran parejas todos, hombres y mujeres, vamos a estar mandando la información para que sepan cuándo salimos al retiro y así, entonces, no, pues sí, estaremos al pendiente y de repente manda el moreno del WhatsApp a ese grupo, pero sin querer, porque ya ves que tú le picas y no es como que lo quieres enviar, no es, picas y se envía. ¿Y se va? Sí, claro. Entonces se puso bien nerviosa y no manches, no, ¿qué? Y donde le pone eliminar, nada más le pone eliminar. ¡Para mí! ¡Sí, sí es cierto! No, ¡ya se quedó el ya se quedó para siempre porque nadie lo puede eliminar! No, sí, le pido una disculpa, dice que la verdad fue un error de dedo y yo uso el celular de mi marido. Y le decía, chingada. ¡Ya! No. Sí. Oye, pero qué pena, pero ¿no? Pero qué bueno, no, qué penote. ¡Ja, qué penote! Sí, como hay experiencias que superan la comedia. Fíjate, a mí te voy a decir que cuando yo me divorcié, antes de lo del prepa, pues me regalaron esas cosas que venden en la sex shop, mis amigas, y yo dije, ¿cómo me regalas esto, güey? Mi hija está bien chiquita, tenía 4 años. Le dije, o sea, no, güey, nomás pero en ese entonces todavía eran de pila. Ahora ya son de, me han platicado que ahora ya son de USB, así para que conectes, ¿no? De USB. Recargable, ¿no? O sea, pero entonces me traen 4 paquetes de pila y me den una caja de regalo para comoño, para que no se diera cuenta mi hija, ¿no? Ah, ok. Yo obviamente dije, ¿qué voy a andar usando esto? O sea, no, pues lo metí al buró. Y el otro día, pues yo me desperté tarde, no me desperté, mi hija lo saca y ha de haber dicho, pues yo soy la niña de esta casa, ¿es para mí? Lo arma, le pone las pilas y me dice, mamá, ¿qué es esto? Ándale. Y yo, sí. Le digo, es para el dolor de cabeza, hija. Yo creo que sí, ma, porque le das aquí y vibra. Y yo dije, sí, hija. Hasta ahí le dejé. Y dije, sí, sí, hija. Porque es que venden las bolitas todavía para el masaje, que venden las que vibran. Y dice, sí, mamá, yo creo que sí. La vuelta aquí. Así es. Ya como los 15 años me voy a trabajar y llega mi mamá con sus amigas de Acapulco, pues que todas son pues ya del FBI, ¿no? Fuerzas básicas de la INAPAM. Y entonces dice una, ay, comadre, yo creo que por la manejada me duele la cabeza, ¿no tienes una pastilla? Y dice mi hija, mi mamá, ay, no mames, tiene un remedio buenísimo. No. Lo sube por aquella cosa, no, hombre, mira, porque además está, de verdad, está como para museo, así bonito, porque era color carne. No mames. Sí, güey, venoso. Lleno de varices. Ay, no. Sí, no, pero exactas, o sea, milimétricamente correctas, así dibujadas, perfectas. Súper bien. No brillaba, perleaba. Ay, hijo de su madre. No sabes. Perleaba. Sí, no, perleaba, no velluda. No, aterciopelada. Ay. Sí, o sea, agüita, algo, no rodaba.
O sea, no, no mojaba, rodaba así, okay, silogrito, ¿no? Y las amigas, y me sale esta con esto, y las amigas se van. Y mamá indignada, ¿no? Entonces, pues esta le empieza a pasar a todos. Como una o dos se quedaron chimuelas, ¿no? Y entonces, pues ya cuando llegan, mamá, hija, ¿cómo tienes eso? Le dije, mamá, me lo regalaron. Yo, ¿qué quieres? O sea, perdón. Le dije, pero no sabía. No, a mis comadres hablaron y dije, Ceci, ¿cómo está? Le digo, bien. Me imagino que sin dolor de cabeza porque ya conocimos tu paracetamol. El mejor que pueda haber. Cállate. Entonces mamá me dice, tira eso. Le dije, mamá, yo no divido la basura. El que llega por la basura a la casa, pues me hace el favor de dividirla. Uh-huh. ¿Sabe que es de nosotros esta basura? ¿Cómo lo voy a tirar eso? Dijo, pues córtala como salchicha coctelera, parte por parte, y lo vas tirando por semana. Claro que no lo iba a tirar. Claro, pues claro, claro que no. Los dolores de cabeza. Ay, después, claro, la no, terapia. Bueno. Claro. Y ahora mi hija ya tiene 20 y años y vino orgullosa. No, así, sí soy yo la que encontró el dildo. Oye, eso también nos pasó a nosotros con mi mamá. También se lo cachamos, chicas. Pero el de mi mamá era como tipo, todavía no era ni venoso ni nada. Era una cosa así, pues lacia, así. Las de ahora ya están, ya traen hasta depósito de esperma y la madre. No, huevos. No, todo. Depósito de esperma. Kiwis. Entonces, se lo encontramos a mi mamá y mi mamá dijo, es para masajearme la cara. Mi hermana era más chiquita que yo. Entonces, o sea que tu mamá la agarraba una verga. ¡Toma! Imagínate. Oh, sí. Sígueme pegando. La madre ya te desconectaron. ¡Saludos a mi jefa! ¡Saludos a mi jefa! Entonces, yo tenía como 17 años, yo me quedé para la cara. Está bien, ¿no? O sea, ¿no le creíste de verdad? No le creí mucho. Pues no le creí mucho. Ay, hazte, güey, súbete a la cama. ¿Cómo crees? A esa edad estás muy... No sé si yo me creé con mis abuelitos. Esta ya era bien zorra. A los 8 años ya te habías hecho como 3 abortos. No, ¿no? Yo entregué mi tesorito hasta los 24. ¡Ay, ay, no, mames! ¡Ay, cálmate! Neta, y el chiquistriqui. Según el calendario maya, ¿o qué, güey? ¿El chimuelo? El chimuelo jamás. Hasta que los pinches japoneses ahora inventaron que nos van a hacer la prueba del COVID por el aniceto, que te lo dije hoy. Porque yo dije, a mí el aniceto me lo rellena el de la funeraria. Jamás lo voy a dar, Uto. O sea, jamás. Nunca digas esa agua no de beber. Nunca digas nunca. Entonces yo dije dentro de mí hacia mi jefa, para la cara. Ok, pero no lo guardo. Pasó como una semana y de repente estoy mi mamá y yo en la cocina cuando oímos el chinga. Y entramos y mi hermana con el este aquí dice, pónganselo en la cola, se siente bien rico. ¡Qué en la cara! ¡Saludos, Erika! ¡No, güey! ¡Pónganselo en la cola! ¡Se siente bien rico! Oye, a mí me pasó algo bien... Pues sí fue muy vergonzoso. Digo, no a mí. ¡Ay, fue vergonzoso! No, o sea, no a mí. Entonces estuvo bien. Fui a trabajar hace muchos años a Campeche, a Ciudad del Carmen. Un saludo para toda la gente de Ciudad del Carmen. Saludos a todos. A un hotel que no me acuerdo cómo se llamaba. Feo el pinche hotel. Pero, y ahí en el hotel había un bar y era donde íbamos a trabajar los comediantes. Entonces, en ese hotel casi siempre se hospedaba puro petrolero que bajaban de allá de las plataformas marinas y se quedaban ahí 15, 20 días, ¿verdad? Entonces, había más machos que mujeres ahí. Y billetudo. Experiencia para sacar petróleo. Sí, eso sí. ¡Empújame el petróleo! Puros ingenieros en aguas negras. Y uno es parte del Chapopote. Sí. ¿Y Huachicol? Puebla. Saludos a Puebla. Oye, total, fue el primer día que llegué yo y estaban muchos hombres ahí en la recepción. Estaban esperando a que les dieran la habitación. Ándale. Entonces llega la señora ahí y dice, oiga, disculpe, yo tengo una reservación. Y le dice el muchacho, sí, permítame.
Dice, es que yo ya vengo muy cansada. Dijo, por favor, dame la habitación. Entonces le dice el tipo, a ver, y se arrima. Dice, su nombre, ya le dio la fulanita de tal en la madre. O ya le dan la llave y traía una maleta muy grande. Esto es en serio, güey. No, eso es neta, güey. Sí. Llega el bellboy para ayudarle a porque tenían bellboy los pedorros ahí en el hotel. Bien culero el hotel, pero tenían bellboy. Oye, ¿quién sabe cómo le jala hacia la madre de la maleta? Se abre. Va saliendo un picho de este pelo. Oh. Esa madre rodaba y rodaba y rodaba y no tenía fin y rebotó y se regresó y luego se volvió a regresar. Tenía vida. Esa, hazte cuenta que tenía vida, vida esa propia. Madre. No, le ganaba el peso. Mírala. Oye, y todo mundo los Oye, ojitos. Todos así, viéndolo, pero en automático así. Y la vieja se le venía un color, y se le bajaba. Bueno. ¿Sabes qué hizo? ¿Qué hizo? El Belbo le ayudó a recoger las cosas y ella recoge el aparatito, lo echa a la maleta, literal, dejó las llaves en la recepción y se fue. Le dio. Dijo, no, güey, voy a estar 15 días aquí, todos estos pelados me van a estar viendo aquí diario, me van a ver la pinche cara de maníaca, ¿verdad? Claro. Entonces dijo, no, fuga, y se fue la mujer. Oiga, ¿no le gustaría un orgánico, no meramente de plástico, o sea, uno más natural, ¿no? Si de repente que se le antoje, no, hombre, pues ¿cómo se va a quedar la señora ahí? Más sin besitos para que no nos enamoremos. Ándale, sí. Oye, yo hubiera dicho, mi marido. Les presento a mi marido. Mi marido. Pero fíjate que ese está padre, o sea, ese marido sí conviene. No, ese no se pedo, no se pedea, no nada. No, te es fiel, no te pega infección. No, calla. Oye, y a mí me pasó algo similar, no con un miembro viril, ¿Cómo? Sino iba yo Ay, a qué grabar. Fin, holgazana. A huevo, a huevo, a huevo. Qué propia, hasta me espantaste, güey, dije, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? No, es el agua que un estamos. Un miembro viril, masculino. Un ratón. Un ratón. Iba yo a grabar un video home con Luis Fernando Peña y varios comediantes y demás. Y les dije, voy de holgazana, ¿no? Tráete ropa normal, vienes de otro personaje. Uh-huh. Yo no tengo pompa. Entonces eché mis calzones con nalgas postizas a mi maleta. ¿Por qué andas engañando a la gente? Pues para que se viera bonito mi silueta. Es ilusión óptica. Es que se ve muy fácil. Chingue su madre la panza. Ya, dije, me voy a llevar mis calzones con postizas, ¿no? Ahí voy en taxi, no sé ni por qué en taxi, ¿no? Y ya era tarde, cuando yo veo los camiones y la producción y la chingada, yo, aquí es que no sé qué. Había yo guardado mi cartera en la maleta, de donde llevaba mi vestuario. Y a todos, apúrate, holgazana, que la chingada, ahí voy a esperar. ¿Cuánto es, señor? Abro la maleta, se me cae lo primero que sale volando, también los calzones con nalgas postizas. ¡Ay, Dios mío! Ya nada más les dije, son míos. ¿Me puede dar mis nalgas, por favor? Lo molesto con mis nalgas, por favor. Son míos. No sé si le interese regresarme las nalgas. ¿Cómo lo justificaba? Me acuerdo que fue lo primero que salió así volando el calzón con la nalga. Y yo, son míos, me pasan mis calzoncitos, por favor. Me los pasan, los y estaban limpios, güey. Blancos y cayeron en no el asfalto. Estaban así como el amigo que te platiqué. Con su rayón, ¿no? Eres cita marrón, karateca. Oye, y de ese entonces para acá, ya abiertamente dices que usabas chones con pompis pues postizas. Pues ya ni me los... Sí, pero sí, antes no, nunca lo habías dicho. No, antes no, pero pues ese día ya de ahí ya salió a la, a todos, a la luz. Así le dijo un compadre a otro que se estaba bañando en el ahí en pues en las regaderas del Deportivo. Compadre, qué pena preguntarle esto, compadre, pero ¿desde cuándo usa tanga? Estaba poniendo una tanga así. O compadre, pues desde que mi vieja la encontró en la cajuela del carro, la verdad. Ya no supe qué chingo decirle. Yo las pongo, son mías. Oigan, así, obviamente el 90% aproximadamente de los chistes que hemos escuchado en Zona de Desmadre, algo tienen que ver de repente de hombres, pues no contra, pero echándoles a las mujeres. Obviamente hay muchos chistes que hay echándoles a los hombres. Voy a contar un chiste yo. Para darles, yo sé bien. Que no se necesita tanta oportunidad, pero para que se acuerden de un chiste. Híjole. Okay. Que, órale, que digan, este le queda especialmente para echarle a los hombres. Agárrate, perro. Okay. Ahí le da. En este no lo he dicho las mujeres. Fíjate que pierde la vida pues un arquitecto y llega al cielo, ¿no? Y el San Pedro lo estaba esperando para recibirlo.
Y le dice, San Pedro, te soy bien sincero. Traigo unos pecaditos ahí, porque San Pedro decidía si se quedaba ahí o se iba, pues allá con el vecino de abajo. Y se traigo unos pecados de ahí, pero yo creo que los podemos intercambiar para que no me mandes para allá para abajo. Yo soy arquitecto, te puedo cambiar completamente el cielo y hacerte un diseño y hacerte una estructura y una arquitectura preciosa para que todos que estamos aquí ya, o los que vamos a estar aquí, disfrutemos más. Dijo, a ver, permíteme tantito, voy a checar el expediente. Dijo San Pedro, dijo, no, pues, estos no son intercambiables esos pecaditos que traes aquí. Discúlpame, pero no, te voy a tener que mandar allá con el vecino. No, espérate, te lo juro, no, me vale mal. Y lo mandaron para abajo, pues ya lo recibe Lucifer, pues. El diablo le dice, ¿qué onda, compadre? Pues más campechano, no. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo andas o qué? ¿Qué no te aceptaron ahí arriba o qué? No, lo que pasa es que... Me negaron la visa. Sí, me negaron la visa. Ya ves que ahorita andan bien exigentes en la cruzada y la... Y la verdad que no quería estar yo acá. Dijo, te la vas a pasar a toda madre, güey. Aquí somos otro pedo, somos a toda madre todos. Neta, oye, pues uno o dos días y se la pasaron muy bien. Y le dice, oye, ¿sabes qué? La verdad me la estoy pasando toda madre, pero siento que pues, podría estar mejor el infierno, güey. Yo soy arquitecto, ahí arriba no me aceptaron un diseño que yo les traía para... Aquí lo puedo implementar, ¿cómo ves? Vale, pues. Dejó el infierno Marisol Ceci Holgazana. No escaleras eléctricas, una arquitectura... No, una cosa preciosa, unos ventanales hermosísimos, cosa maravillosa. Total, de repente, en las redes sociales, Jesús se mete y dice, oye, está muy bien ahí el limpio. ¿Qué pasó? Dijo, no, hombre, lo que pasa es que, le dice San Pedro, ¿le gusta el diseño que...? Sí, dijo, esto es para tenerlo nosotros aquí. Dijo, sí, nada más que chihuahua, es un arquitecto que vino a pedir la entrada para acá y traía unos pecaditos ahí que, pues yo, para mí no eran como intercambiar. Dijo, chihuahua, hombre, le dijo Jesús a San Pedro, a ver... Échame el expediente, dijo, ¿cómo? Claro que aquí lo arreglamos, hombre. O sea, este rollo y que nos haga un diseño de eso. No, hombre, estás... Y le habla de repente. Hoy no le habló, pues le iba a escribir por WhatsApp Jesús al diablo, pero no traía señal. No había. Le marcó por teléfono. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, mi Jesús? Dijo, oye, ¿sabes qué? Que hay un arquitecto allá abajo que fue un error ahí de dedo. Se traspapelaron ahí los expedientes y la verdad no le corresponde estar allá porque ese es de acá. Dijo, no, está loco, qué fregado, te lo voy a mandar para allá. Este aquí se queda, seguro que te lo vas a quedar, seguro que me lo quedo. Dijo, pues te voy a demandar. A la madre. Le dijo Jesús a Lucifer y se empezó a reír. Dijo, ¿con qué, güey? Si todos los abogados están aquí abajo. Salud para todos los abogados. Un saludo para todos los abogados. A todos les dicen las bananas, ¿verdad? Con todo respeto. Con todo respeto, pero ya vas a fregar. Le digo, cuando uno dice con todo respeto. No. Con todo respeto, yo conozco a unos excelentes abogados. Ya, así nomás quería. Yo nunca me he topado con un abogado derecho. Siempre me han chingado. Y cuando yo voy todavía con cosas que la llevo para ganar, me joden. No, yo te voy a recomendar los míos, Marisol. Yo tengo el mío, Marco Chávez. Muy bueno. Un saludo, papá. Te voy a recomendar los míos. Yo no Carrillo. Me he metido ningún pedo, o sea, no conozco bien su trabajo, pero... pero mira, al menos me han chingado. No es cierto. No conocen ningún abogado derecho. No, todos los míos. Yo tengo tres, son zurdos los tres. Ah, ¿sí? ¿Zurdos? Todos los abogados con los que he tenido, que he ido a que me ayuden, me chingan. No, si hay buenos, todos. Sol. Yo sí he tenido buenos abogados, la verdad, no, que sí. No. Sí, bueno. Ahorita estamos viendo lo del coche y el celular que me lo tiene que... Y ya anda arreglando ese pedo. Es más, hasta que me divorció. Sí tuve un detalle. Cuando me divorcié, sí hubo un detalle ahí que no me gustó. Porque en el divorcio, ya sabes, pues... Los que ganan son los abogados que el papá y la mamá y los hijos, ¿no? Entonces, finalmente, después de tanto ruido, dijeron, no, pues se queda. El juez dijo, el que tenga más dinero se queda con los hijos y el abogado se quedó con nuestras hijas. ¡Con todo! ¡Ah, qué bueno! ¡Eso es bueno! ¡Qué bueno, pues! ¡Ni modo! Pero ya después de eso sí me tocaban buenos abogados, sí. Sí, o sea, sí he tenido situaciones,
que sí he necesitado. Y la verdad me ha tocado buenos abogados. Me han tocado buenos abogados. No sé profesional. Es que hice pedo. Que yo no les he llegado al preso, güey. Dijo, a mí me han tocado abogados. Me han tocado buenos abogados. Sí. Oigan, bueno, okay. Y ahora, pues a ustedes que, como mujeres, ¿no buscarían a una abogada? O sea, ¿sí? para defenderle sus casos. Híjole. Digo, quizá porque de repente ellas también son mamás. Es muy buena, sí. Y se y hay como poner, la comprensión, o sea, la empatía, ¿no? La empatía de decir, sí, claro. Y hay unas claro. muy fuertes, ¿eh? Que uno luego piensa, por ser mujer, no, es que si la agarro y es mujer y su corazón se le... No, hay unas muy con sí, hay unas que son frías. Que es más, sí, entonces, en muchas cosas, por ejemplo, yo prefiero toparme con un hombre policía que con una mujer policía. Ah, no, mil veces. Porque mil somos veces. Tremendas. No, son muy... O sea, mujer, así como que... Sí, ajá, los a policías. Mí, sí. ¿Qué pasó? Sí, pruebas así. Ay, tengo... Yo bueno, digo, en mi caso no, güey, pero como saqué las boobies de mi papá, pues este no cita a nadie, güey, pero ¿qué pasó sí. mi comandante? Yo les digo, ¿qué pasó mi comandante? Entonces ya lo subiste. General, güey, diles, ¿qué pasó mi general? Presénteme a, no, ¿qué pasó mi general? ¿No? Presénteme a su escolta que yo se lo hago mayor. No, te voy a decir, estaba yo en quimios. Ajá. Y en verdad, chicas, ustedes que son madres también, hay una palabra que te levanta hasta de la tumba y que es mamá, ¿no? Exacto. Entonces mi hija me habla un día, yo estaba así con la quimio, me acaban de poner la quimio, pinche ratón envenenado, así. Mamá, siempre yo disimulando mucho, ¿no? ¿Qué pasó, gorda? ¿Cómo estás? Bien, mamá. Oye, ¿me puedes llevar a los mariscos? Sí, gorda, claro que sí. Ahorita mismo paso por ti, que no sé qué. Agarro mi paliacate, apenas podía, yo dije, la voy a llevar, pago mi paliacate, me tapo la cabeza. Y había contingencia en México y mi carrocería era doble, el no sé qué, la chingada no circulaba. Cuando, oríllese a la orilla. Yo, ¿y ahora qué chingados? Y yo así, ¿qué pasó, mi comandante? Señora, hoy no circula. Y yo, me carga la chingada. No. Me quito el paliacate y yo... ¡Voy a mi quimioterapia! ¡De tu madre! No, ay, disculpe. Le escoltamos. No. Yo llego sola. Deme una clave nomás para poder andar, por favor. Y ya me dio mi clave. Y ahí voy por mi chavaca. ¡Vamos a los mariscos! Ya sí. Voy a tener. Pero con las mujeres sí somos bravas. Las mujeres sí somos bravas. Una mujer no policía no se hubiera tocado mucho el corazón. No, porque somos bravas. Digo, vale. Algo que les admiro y les reconozco a las mujeres porque siempre nos privaron de muchos trabajos por ser de... o tenernos en una... En el concepto de debilidad y exacto. Eso. Y entonces, acá yo prefiero toparme con un hombre policía que con una mujer policía. O en el caso de los abogados, pues también prefiero un hombre porque a una mujer no le podría pagar más que, en especie. Más que en efectivo. No, mira, más que en efectivo sí, y a veces sí no traigo. Podría, pero mucho depende de las sí, y no. La tijereteada no se te da. Sí. Me voy a tomar la libertad de decirlo y no quiero, Chihuahua, regarla. Pero ¡hombre, para mí, dilo sin miedo! Para mí, regala, oigan, regala ahí, ahí donde ven a Ceci, un mujerón guapa, ¿le gusta el trabajo de albañilería? ¡Sí! ¿En serio? Sí, y lo sabe hacer. Sí, ¿eso no lo debía haber dicho? No, porque no me da pena. No, digo, no, porque de repente, sí me gusta está mucho. Remodelando la casa. Ay, sí, me hace falta. Todas. No, yo remodelo todas las casas. Órale. Le voy a decir, mi hermana en Veracruz igual me dijo, me voy a cambiar a Veracruz. Le dije, vamos a la casa y le ponemos piso y ponemos las cortinas y pongo y taladro. Mis hijas, preciosas, pobres, me quieren regalar en 10 de mayo la blusa, el pantalón, nunca la atinan a la talla. ¿Y te regalan? No, pero pues, le digo, denme un taladro eléctrico. A la y entonces ahora me regalaron ya mi taladro eléctrico, me regalaron mi... No, aparte la pulidora de madera, la cortadora. Sí, sí, todo eso. Mi cinturón, porque antes ya sabes, ¿no? Yo, hija, acá cargando yo, pásame el desarmador de cruz. Y le dice, ¿cuál es la cruz? ¡Hereje! ¡La cruz! ¿No? Y pues, entonces molestaban mis hijas, entonces me compraban mi cinturón como... Para la hernia. Sí, ese de para entonces, que ya no estés chingando. Como exacto. Entonces, haz de cuenta, me sentía Bob el constructor. Claro que el año pasado nomás fui Bob. ¿Por
qué? Pues no había trabajo, güey, entonces nomás era Bob, ¿no? Entonces, nada. Pero me encanta pegar azulejo y quitarlo y todo, la mezcla para hacer mortero, para hacer concreto. Sí, sí. Hace un mes me subí a la casa ahí a impermeabilizar y pues sí, me embolé toda la cara de, pues, porque es en Cuernavaca, entonces... Está chingón. Imagínate el de prepa que comentabas ahorita, de que, mi amor, ¿quieres que te lleve a Liverpool? Llévame a Home Depot, pendejo. No, soy feliz, te lo juro que sí. Sí, a mí me llevas a Home Depot y yo, wow. Padrísimo, me encanta. Pero me encantan muchas cosas. También me gusta hacer ropa, por ejemplo. Me encanta coser, con ese o con aquel, con el que sea, ya llegó un alto. Y ahorita ya con el que sea. Amiga, ya. Ese paso de la exigencia ya fue. Ya, o sea, ya. Oigan, es que lo quiero guapo y que viva lejos. Ya, que no viva, güey, con que platiquemos, güey, ya. Yo eso sí, lo único, si me voy a echar un palo y se los digo desde ahorita, número uno, yo tengo mis reglas. Número uno, no nos besamos para no enamorarnos. Muy bien. Número dos, de perro, porque a mí me da pena verles la cara. Entonces, de perro. Sí. Así ya no les veo la cara. O sea, ahorita agarras lo que sea, güey. Yo agarro lo que sea, nomás y pitote, porque nada de que ni chiquito ni grande, pues no te dejo con hambre. ¿Qué? Sí, no, o los decentes de pie. No es lo importante la cantidad, sino la calidad. A mí desnúcame, güey. Güey. Déjame como el changuito desnucado, así, claro. ¿Qué pasó, Marisol? Esta babosa. Marisol, por amor, no nos asusten, Marisol. Queremos... Esta babosa que estaba hablando de la otra babosa. Queremos irnos a una actividad. ¿Ah? ¿En serio? Si sexual, antes... por favor. ¿Qué vamos a hacer? Te vamos a... No. A huevo, que no creas, no te hagas pendejito, permítame tantito. Bájate el pantalón. No. Se lo bajo, ahorita lo encueramos, este cabrón. Ahorita que se apendeje. Que lo encueramos. No, que está Brenda. No, pues oiga. Brenda, que vea, pues le va a gustar. Ay, pero Brenda ya lo conoce, ¿no? ¡Brenda! ¡Tú nos echas aguas! Cállate, hasta se fue para decir, ya, no me hagan reaccionar, güey. Para que nos diga, mira, le gusta que le toquen por allá, jalásela así... Escúpele acá, soplale el pulito, como al pajarito. Claro. Vea, chiquito. Ya se puso rojo el mic. No, y también para que vea las mascarillas naturales que puede usar. Ya. Ándale. Claro. Ok. Claro. ¿Se acuerdan? ¿De qué, mi rey? ¿De algún chiste que le tiran a los hombres o nos vamos a la actividad y luego después? A la actividad sexual, man. No, ese no es meramente... Vaya, sí tiene que ver, sí hay un palito y un hoyito. Ay. Sí, pero no es actividad sexual. Ajá. Ok. Pasé saliva. Mira, todos... Ándale, man. Y nosotros las decimos... Yo tengo la circuncisión a mordida, chiquito. ¿De qué va a ser el chiste? ¿Qué nos hemos amordido? ¿Tiene circuncisión o qué dijiste? No agarres a la gente con hambre. No tiene circuncisión, se la voy a hacer. Sí tiene, o trae el moco de... A mordidas. Ha de traer el moco de guajolote. No, a ver, ¿qué es eso? A ver, ¿qué vamos a hacer? No por lo de la escoba quiera decir ¿ya que... nos vamos o qué, Mike? ¿Nos estás comiendo? ¡Bruja! ¡Nos están diciendo bruja! No podemos manejar ahorita, no trae focos. No trae luces, madre. No circula. Oiga. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter el palito en el agujerito. Va, nos encanta. Ahí ni que nos costara. Yo pongo el agujero. ¿Cómo? ¿Tú crees que es una cosa de trabajo o cómo? Yo me excité. Nada más que vamos a invertir papeles. Ah, ¿te gusta por Detroit? No. No, Mike, no me salgas con eso. Tan macho que se ve. No, y me preocupa acá porque la que dijo que nunca por el... No, por el culito no sana. Si yo no vine... Ni las arrugas nunca en la vida. Por el sin esquinas, el sin botox. El siempre sucio. Miren. No me niegues. Yo me voy a poner a una distancia... considerable, ajá, a algunos metros de ustedes. Ok. Y yo voy a mantener este rollo aquí en mis rodillas. Órale, va. Ok. Ustedes, bueno, yo lo voy a hacer también. Los voy a vendar los ojos. Muy bien. Ok. Y ustedes se van a poner esta escoba. ¿Sin ver? Mande. ¿Sin ver? Te vamos a pegar en los kiwis, mi chavo. Ah, bueno, pues eso depende también de mí, porque yo las voy a tener que guiar.
Entonces okay. ustedes a como puedan van a empezar a caminar hacia adelante. Va, va, va. Y van a tratar de meter la punta. En el hoyo. Pero nosotros vendadas. Vendadas. Okay. Yo tengo que estarles diciendo, adelante. Derecha, atrás, okay, izquierda. O puede llegar un momento donde les diga, así. Ándale, ándale. Ahí, 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 ahí. O ahí. Ya está ahí, cayendo ahí, el mal, ya se está excitando. No. Ya resiste, no. Dijo, no, espérame, yo me tengo que anestesiar para esto porque sí está muy difícil. Híjole, okay, ¿quién nunca empieza? Lo he hecho, espérate. Yo nunca empiezo, lo he hecho. Yo empiezo. No, nunca he jugado, nunca he jugado papeles invertidos, espérate. Tú, Ceci. Neta, no. ¿Empiezas así? Sí. Perfecto. Que empiece la Ceci. Con que no la cayó como el elefante, güey, empiece yo a desviar. Okay. Órale, va. No, él tiene okay. la No, escoba. Yo. Te voy a vendar muy. Ok, espérame. Yo luego al palo, ¿ves las necesidades cómo brotan? Yo luego al palo. Ok, ahí va. Voy a vendarte de una manera que no afecte tampoco tu look, tu peinado. Nada más, a ver si... ¿Vienes, holgazana, por favor, Marisol? Para que me microfonen tantitito aquí. Yo te lo sostengo, chiquito. Ok. Y yo te lo agarro también. Así, ¿ahí está bien, Ceci? ¿Sí? Ahí está bien. No está fuerte ni nada. Ok, perfecto. Entonces... Okay. Como me creció la panza anoche, el calzón se me enrolla. Perfecto. Ok, entonces tú puedes agarrar tu micrófono para poder que te estés microfoneando. Okay. Y sí. La escoba, ahora sí que a la altura que tú quieras. Aquí está la escoba. Ok, okay. La okay. pones entre las rodillas. Ok. Ceci. Sí. Perfecto. Eso, mira bien que sabes, Ceci. Ah, espérate, Ceci. Espérate, yo soy vieja, no tarada, espérate. No, ok. A la chingada. Su putito, no le es que, mira, cuando siento agua acá atrás, como que me motiva, siento que me empuja, güey. No ¿ves? Le vas a pegar en su pitito okay. al Mike. Si y... lo pongo aquí en medio, siento como que... No me voy a sacar un ojo, Ceci, por no, favor. No, tenía... okay, tengo sí. que hacerle... Y obviamente sin agarrarla con las manos. No, o sea, ¿sí? Así. Hoy voy a parecer marido borracho, güey, o vas a parecer el de las guabis de pingüinito. No, voy a parecer marido borracho, okay. sin atinarle, nomás así. No. Ahí puedes órale, hacerte un poquitito premio, hacia tu izquierda. Hacia tu izquierda, por favor. No, no hemos empezado el juego. Okay. Un poquito más, un poquito más. Ahí está. Ay, no, menos. Ahí, aquí. Ok. Ok, ahí está. Dicen que no apriete tanto el papel porque se cierra el hoyo. Exacto. Haciendo yo. Sí. Ok, sí. A ritmo de música venga. Empieza a decir, dale despacito, wow. es mi primera vez, Ceci. Ahí va. Eso. Ahí va. Vamos para adelante. Vamos para adelante, Ceci. Ok, venga, ahí va, venga, va derechito. Déjale derechito. Mi perro. Ponemos tiempo, ¿verdad? Vamos a poner tiempo porque aquí hay, una hay un ganador y un perdedor. Ok, venga. Ahí vamos bien. Vamos bien, más adelante, más adelante, más adelante, adelante, más. Espérate. No, ya topó con algo y es el con alguna esquina del sin esquina. Okay, menos, me estás chingando la rodilla ahí, okay. Más arriba, puede ser más arriba, más arriba. Salte. Ahí. Ponle pelos para que aquí, te atinen. Aquí, ahí me sientes. ¿Te gusta? Dale. Pa, ¿sí? Ahí, así. ¿Ahí? A ¡Ceci! ¿Ahí? Despacito, Ceci. Ya lo desvirginaste. Es que no sé si dices ahí sí, o ahí. 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 ¿Ya la atiné? Ya me atravesaste. No. Ya le enderezaste la columna. Ya, ¿te lo oyó? Sí, ya, hasta. ¿En serio? Ya, yo creo que ya hasta ahí está bien. Ya te puedo embarazar. No. Ya, el aplauso para Ceci que, oye, para hacer la primera vez, Ceci, perdóname. Ahí está. Oye, Ceci. Ay, ¿cuánto se tardó? ¿Cuánto se tardó, Ceci? A lo mejor en otra vida fui hombre. 36 segundos, Ceci. Así soy para todo, ¿eh? No, la verdad sí, como mujer también a lo que vas, no me pienso que quiero platicar, o sea, pues, para eso vete con Alexa o Siri, güey, sí. Con Alexa, sí. Con Siri. Mira el premio que te acabas de ganar. Ay, mi verdad. Sí, y fue mi juicio, carajo, ve. Okay. Lo que, a ver, señores, lo que se puede hacer es su juicio, si le atinan. 36 segundos, Ceci logró, pues ahora embarazar sí que a cruzar. Mike. Embarazar a Mike. No te la vas a acabar. Ay, Marisol, ahora no, sí no vas seas tan tosca. Vas a saber lo tosca. Que quieres, pues que quieres. No seas tan tosca, Marisol, por favor. Te lo ¿okay? juro que no me voy a venir adentro.
Te los voy a echar en la cara. El gas. Okay. Después lo que yo he dicho. Me voy a quitar un poquito el micrófono, igual y Marisol, no dejes de hablar, ver, para que no haya un silencio. Así dicen ellos. Pero aparte dicen así ellos, y tú les crees. Te lo sostengo. ¿De veras? Ajá. ¿Me lo prometes? Y ya están con los ojitos en blanco. Sí, te lo juro, no te voy a embarazar. Y tú, ¿de veras? ¿Les crees, tarada? Les crees, pero sabes que te la van a dejar ir hasta adentro. No, no sabes. Yo sí sabía. Ahí estás perfectamente bien, Marisol. Me gustó. Oigan, a mí me dieron el cojín más gordo, qué pedo. No, lo escogiste. Marisol, ahora sí que... Ahí está, mira. Ahí está tú. No, ya, listo, puedes cerrar rodillas. Cierra las piernitas, te va a costar trabajo, pero se va a costar trabajo. ¡Órale, perro! ¡No, no, espérate, todavía no! Échale, perra, no le tengas miedo, perra. Ay, sí, wow. Ok. Ándale, cabrón, queridas viejas. Aquí estamos las viejas. Somos más cabronas que los vatos. Dale. Oye, Marisol, dale. Ahí estás apuntando el ombligo, Te lo juro que nomás te voy a meter la puntita, ¿ok? Espérame. No duele. Todavía no empieza el tiempo. Todavía no empieza el tiempo. Ok, sin agarrarla con la mano, Oye, pobre Mike, si estás usado, no aprieto ni madre, güey. Ahí va Marisol. Sí, te vamos a contar, te vamos a contar. Espérame, Marisol. Lo que sí Ándale, porque soy de cuya eyaculación precoz. Ok, ahí va. Empezamos. Una, dos, tres. Bien. Válgame Dios. Despacito, abajo. Marisol. Despacito. Hacia abajo. Un poco abajo. Abajo, Marisol. Abajo. Espérame. Abajo, más abajo. No, espérame. Ábrete, perra. Abajo, tienes que agacharte un poco, Marisol. Abajo. No, espérame. Ahí, por adelante. Ah, menos. Más abajo. Más abajo. Ahí, adelante. Más abajo, Marisol, me vas a. Ahí. Ahí, abajo. Ahí, abajo. Abajo, abajo, más abajo. A la izquierda, a tu derecha, a tu derecha. Menos. No tan derecha. Ahí, Marisol. ¡Ay, ya me vine! El aplauso para Marisol, que hizo 36 segundos igual que Ceci. ¡Eso! Marisol, sí, ¿cómo sos, cabrona? Fuimos a la misma prepa, ¿verdad? Órale, perrita. Ay, yo soy bien pendeja. Pero también le entras al puchis puchis. Eso no tiene nada que ver. Holgazana, te cambiaste el pañal, puñetas. Es que a mí nomás me gusta poner el agujero, mano. Ahí va. Okay, ahí va, déjame, voy a. Yo nomás le hago como lechuguita, no os pongo el rabo. Vamos a ver, 36 segundos hicieron Marisol y. Ay, luego, con Olga, tus canciones. Es el guardapedos. Pinche loca, chinga. Ahí va. ¿Me ayudas a ponérselo? No, mejor pónmelo a mí. A ver. O sea, no venía preparada. Despacio, Marisol, despacio que me la. Ok, así. Bueno, nomás con uno. Olga Sara ya dice, ya lo que sea, amiga, compadre, comadre. Aquí estamos. Hasta ahí, aquí. Te voy a pasar el... ahí cerramos piernas, Holgazán. Exactamente. Ok, ahí, ahora sí que tú te lo puedes acomodar sin problema, ¿ok? Acomódatelo a tu gusto. Ok. Donde sientas que está cómodo. Válgame Dios. Ok. Voltea tantito hacia tu derecha, por favor, Holgazán. No. O sea, no, volteate. Girar hacia la derecha. ¿A qué? Déjame, le paso su micrófono a Holgazana también. Sí, no aquí puedes tocar el palo, ¿eh? Aquí está tu micrófono. Es a puro tino. Ahí está. Gracias. Ay, son muy pendeja, chavos. Eso sí. Ok, ahí va. Y empezamos en una, dos, tres. Tú puedes, amiga, tú puedes. ¿Cómo que no? Válgame. Ahí va. Está muy juguetón. Espérate. Ahí, más abajo, A tu derecha. No, ay, mamacita. Derecha. Ahí. Derecha. No, derecha. No. Todavía no entra. Échate un pedo para orientarme, dile. Ya mero me desnuca. Ahí, abajo. Más adelante.
Espérame ¡ay! Tantito. Hacia tu izquierda. No vas a dejar tantito, este. No, pero gira hacia tu izquierda. Estéril. Gira hacia tu izquierda. ¡Ay, mamá! ¡Ay, espérame! ¡Ay! ¡No, ¡ay, no! ¿Sí, sí te hice mío? No, ¿sí? Todavía no. ¡Oh, que la chingada! No. Te voy a lastimar. ¿Vienes? A ver, ahí voy. Como borracha, holgazana, no le atine. Oye, Mike, ¿y tú cuando le atine, tú finges como ahí las voy. Mujeres? Okay. Ahí voy. Espérame, hazte tantito para atrás, ahora para abajo. Más abajo, holgazana. No, abajo no, el palo, no ahí, tú. Ahí, así, palo. Exactamente. Ahí, derechito, ahí, derechito. Ahí, derechito. Ahí. Abajo. ¡Ah, chingada madre, holgazana! Ahí. Ándale. ¡Ya! ¡Ya! Mike, ahora sí. Ahí. Ahí como las mujeres, Mike. Ay, como que disfrutas. Sí, está bien ahí. Ok. ¿Ya mero o qué? ¿No? ¿O no? Pásame la revista, por favor. Pero me encanta, Mike. ¿Puedo jugar al Candy Crush? Ahora sí le hiciste como las mujeres. Güey, yo te ayudo. Sí. Oye, fuerte el aplauso para holgazana también, que se escuche. Ahí te va. Amiga, qué bueno que no fuiste hombre porque no embarazabas a nadie. No. Es que tú no desvirginabas a nadie, no, de verdad. No, lo mío, la neta, es que me la dejen irigoya. Sí. Okay. Irene Sabido. Como yo, ustedes tres ganaron. Gracias. Porque las tres ¿qué ganaron. ¿Qué nos vas a dar? Van a mantener al hijo que salga embarazada, ¿ok? ¿Qué nos vas a dar, Mike? No, pues es que, como yo soy el único que perdí aquí. Sí. Me tengo ¿otra que croqueta tomar... campeón? No. ¿Otra croquetita como yo campeón? Perdí, tengo que tomarme un shot de tequila, porque yo perdí. Ah, ok. Pero si ustedes quieren acompañarme en mi derrota, también pueden tomarse un shot de tequila. Ay, bueno, lo qué chingamos, Marisol, pues. Mira, Marisol. Híjole, pues mira, qué rico. Mi mamá me dijo, acábate ese pinche hígado y ahí la llevo. Así que... Ahí vamos, ya mero me lo acabo. Échamelo. Si me he de morir mañana, me muero de una vez. ¿Sabes qué? Que hace rato me dijo la holgazana, de verdad, me dijo mi amiga Betina, mi Ceci... Sí, se me antoja cómo te tomas tu refresquito. Me aguache. Con tu medicina. Ya ves que es mi medicamento, sí, ¿no? Es mi medicamento. Me dijo, si se me antoja, me tomo un tequila. Sí, me lo voy a tomar. Órale, bueno. Pues, a rajarse a su pinche pueblo, ¿no? Ok, como Marisol dice. ¿También se toma un tequilita? También. Yo no me lo voy a untar en las piernas. No, pasa, amiga. Marisol, no, por sí, Dios. Sí, me lo voy a tomar. Pero dame del otro, el que está dulcito. Es que yo el tequila no... El tequila no lo vamos a tomar. No lo toleras. ¿No? No, de hecho yo no bebo alcohol, me hace daño las piernas, se me abren. Ahí está, es nada nosotros más. Ya deberíamos estar tomando puro censura. No, nosotros ahorita tenemos que estar bien ya dormidas, Marisol. También. Pedorreando el nombre. Estar echando la última mía. Oye, si nosotros a nuestra la pastilla del día después se llama omeprazol. Sí, ándale. A huevo. ¿Quieres de este, Marisol? Sí, por favor. Ahí en un vasito también como ese. Donde quieras, chiquito. Sí, no más. Échamela aquí. ¡Ay! Oigan, de veras, Mike, yo te pido una disculpa de todo lo que te hemos hecho el día de hoy. No, perdón. De eso venimos, es venganza. No, se dice, Mike, te pedimos una disculpa por todo lo que te vamos a hacer. Todavía todo lo que no le hemos hecho nada. No te estás metiendo lo que vamos a hacer. Espérate, me mira, ya está todo nervioso. Ya está sudando el pobre Mike, a ver. No, Mike, ya está. A ver. Escrito. ¿Y esos pinches análisis o qué pedo? A ver. Sí, lo que pasa es que... ¿Eso qué es, mi niño? ¿Es tequilita? ¿Tequilita? Sí, exactamente. Yo realmente no. Oigan. No tomo otro medicamento, pero... Ay, María, dame puntería. ¿O quieres que te sirva? No, estoy bien. ¡A huevo! ¿Y me estás oyendo, pito chico, huevos caídos? ¡A huevo! Ahí va, uno nada más. Ahí va. ¡Dos, tres! ¡Ay, cabrón, está sabroso! ¡Ay, jodí la chingada! ¡Ay, güey! Échale, empújatelo con el refresquito, hombre. Va pasando por la garganta. Yo no sé... Ay, hijo de la chingada. ¿Sabes qué? Que caliente, yo sí me pongo bien pinche caliente. No, de ti. Venganosa. No.
¿Qué vamos a hacer, Mike Salazar? No, enséñale la chocha, enséñale este la chocha. Pinche desmadre, ahora lo solucionas, cabrón. Enséñale la chocha, enséñale no, la chocha. No, repáraselo, ¡no! Te voy a enseñar la chichi buena, no, sí, a huevo. No, sí. ¡A huevo, esto ya valió madre! No, no. Empieza tú, Olga, empieza tú. ¡No! ¡Y el Mike se tapa! ¡Ahí no, va la no buena! Me iba, no, me iba, no me iba a tapar, o sea, me iba a meter abajo. De... Ah, los calostros. ¿Qué? Para no. tener yo el único... ¡El calostro! El calostro. ¡No es así, Marisol, por Dios! ¡Que es tu calostro! Los calostritos, chiquito. ¡Ay, mamacita! Oye, hasta te van a volver a salir los dientes de leche, cabrón. No sabes. Me está pasando por aquí, ¿no? Todavía va ahí, todavía va ahí, aquí. Ya me está ardiendo la panza como úlcera. Es el tequila, ¿verdad? No. Sí. Ay, no llega tan rápido. Pues, ah, ya está en la pantuflita. Ya la acaba de tomar, ya le llegó. Esta ya se embarazó desde hace rato, yo creo. Qué rico, qué buen shot, ¿verdad? Sí, estuvo sí, muy rico. Quiero, rico. Creo que yo voy a querer otro. Ah, mira, la está pinche muy, Marisol es que está Vázquez. Bien dulce, güey, bien rico. Marisol no Vázquez, te van a dar al rato ya la... Deja tres tequilas, no hay hombre feo. De ahí va, Marisol. Ni pito chico. Uno. Ah. Oigan, de veras, pito chicos. Tú lo empiezas a confundir con la rodilla y dices, bueno, qué bien está esto. Una, ¿ustedes qué opinan? ¿Una cartera llena mata a un pito chico? Yo sí, digo que sí, sí, ¿verdad? Claro, sí, porque, claro. ¿Qué preguntas? Claro. Una cartera sí. llena más. Claro, yo lo sé, no, no me lo dijo el de prepa, no, ah, no, no, pero... yo lo sé. Oigan, ahí va uno echándole a las mujeres. Va, okay. va. Para que se, para irlas como... Para ir, órale, va. Para que usted, ah, va. Que me digan... Después voy a contar uno okay. tuyo, ok. Que digan así como, como las batallas de rap, de freestyle. Va. Ok, ok, órale, yo, va. Yo. Le dice... Estoy todo sudado, Max. Sí, estoy todo sudado. Me puse así oh, no, sí, que... casi le rompe los yuyus acá. Los y me detuve porque entró Brenda, pero me iba a sacar la chicha. Ya van a ser socias. Vamos a ser socias de Brenda. Sí. Hermanitas. Sí, la bella es buena. De lechuga. De leche. ¿Verdad, chiquita? ¿Verdad que sí lo compartes? Ni está. ¡Brenda! Brenda ya se fue a la casa. De Brenda ya se adelantó. Ay, ya me dio como a la casa. ¿Tiene que te asco? El tequila. Ah. ¿Que lo traes si quieres agua? Aquí está agua. No, déjalo aquí, a ver que aguante tantito el puto, que aguante. A ver, síguele, mi niño. Ok. Le dice, el, qué rico la está señora. El pinche ventilador. No mames. <¿Qué>? Déjale. Pinche no, ventilador. No sí, la verdad que no sí. O sea, uno ya está en la edad de... Ya pues, estás en la edad de que tápame, no, destápame. De sopleme tantito, ¿no? Sí. Le dice la señora a su marido, tú te gastas todo tu dinero en alcohol. Le dice, ¿y qué? ¿Tú te lo gastas en maquillaje? Pues sí, pero es para verme bonita. Dijo, yo también me lo gasto para verte bonita. ¡Oh! ¡Qué culero! Bueno, hey, ese, ahí va, ya, fíjate, estoy metiendo boleto, la cueva del lobo, compa. Está sacando no, boleto. No, es a la cueva del lobo, es a la pues boca este del lobo. Este era un aquí amigo. Aquí está la reina. A ver, mira. Este era un amigo que pues ahora con eso del encierro se cansó de su mujer y dijo, pues me voy a ir a esos lugares de perdición donde hay muchachas. Y como buen mexicano que son malinchistas, siempre quieren las extranjeras. ¿No? Que son más mexicanas que el nopal, pero pues hablan así como francés y ya, sienten que es de otro lado. Entonces fue una casa clandestina así como. Y entonces llegó así como, ¡madame! Y ya sabes la madame, ¿qué onda mi maca? No, madre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, perdón, Florecita, te pisé, güey. O sea, ¿tú crees que eres único Mike en este mundo, en Monterrey? Tienes toda la razón, claro, Mike Tyson. No, era Mike Tyson, claro. Exacto. Era del norte de... Filadelfia. Del norte de México. Y entonces dice, ¡ay! Pues, ¿qué me tiene hoy, mi madame? Pues, uno cansado de lo mismo, pan con lo mismo, carne con lo mismo, pollo con lo mismo. ¿Qué me tiene hoy? ¡Uy! Tenemos una variedad de mujeres preciosas. ¡Preciosas! ¡Preciosas! Sí, la francesa para cobrar más caro, ¿no? Ya sabes. Exacto. ¡Preciosas las mujeres! Ya, tenemos hoy un... Desfile francés. Desfile francés, mira, todas grandotas, altísimas, con unas boobies perfectas así, unas así grandotas, otras quemadas como Notre Dame, pero todas grandotas bien. ¿Y como cuánto? 15,000 pesos. No,
No, mi vieja de gasto en todo el año, menos ahorita, o sea, no. O también tenemos un desfile ruso. Unas mujeres grandotas, altas, bien formadas, bonitas. ¿Y como cuánto? No, pues, 10,000 pesos. No, algo más. Estamos en cosas, estamos en COVID. En COVID-19. En COVID. No, en COVID-19 no hay tanto, o sea. Uy, también tenemos Festival Brasileño. Oh, mujeres hermosas, grandotas, así con las pubis arriba de los vasos, no abajo, o sea, de arriba. No, hombre, preciosas. ¿Y cuánto? No, pues 8,000. No. Va, no, todavía no. No, pues no, hombre, no. Entonces, no me alcanza. Dice, no es más fácil que me diga cuánto trae y yo le digo, ¿para qué le alcanza? O sea, los hombres no le carbura, güey. Dice, bueno, pues traigo pues con lo que junté el programa, porque, pues, ¿cuántas vistas tuve esta semana? No, pues no, sí me va a alcanzar, no, pues eso. No, pues así echándole ganas, 1,200. Válgame. ¡Tecnujito! ¡Tecnujito! 1,200, tecnujito. Con eso solo te alcanza para un festival flamenco. ¿Y cómo es el festival flamenco? Tú entras con la española, claro. Exacto. Claro. Tú te la jalas y ella te aplaude. Es bueno. ¡Tecnujito! Es bueno ese. Olga Sana. ¿Algún chiste que le tires a...? Pues así que le tira a los hombres, pues que a veces son medios pendejos. ¿Así, directa? ¿A veces? Derecha a veces, la flecha. Ay, no, a veces no. A veces son inteligentes. A veces chingada. Son inteligentes. Son medios güeyes, ¿no? Ajá. Entonces este era un hombre que verdaderamente se había portado muy mal en la vida. Es que me acordé de uno con el que platicaste del cielo y el infierno, ¿puede? Sí, claro, adelante. Entonces pues se sentía muy chingón y todo. Y la verdad es que era un reverendo pendejo, sin agraviar ni disgusto. A los ¿no? presentes. Sin agravio ni disgusto. Y si muere, se muere el güey. Y pues su primera opción, como era muy chingón, dice, no, pues yo voy para arriba, ¿no? Agarra el elevador, ¡fum!, al cielo. Uh-huh. Y ya llega, toca la puerta del cielo, ¡dindón! Pinche puerta blanca, labrada, angelito, solía a pinches flores de cempasúchil, la pinche incienso, sí, a pata de león, ¿o qué? Ah, ¿es en la flor? Una flor, güey. Pata de león, no, chingón. Diente de león se llama. No, pata, acá decimos aquí, yo creo pata que aquí, de león. Aquí pata. León. Es que echas pata y luego león, ¿no? Luego huele a león. Y huele a león. Bueno, pues olía así chingón, toca, sale San Pedro. Okay. Pinche traje. San Peter. Traje blanco, así que lo lavaban che, con... Che, Walter Mercado le quedaba pendejo. Sí, no, pinche chingonería. No blanco percuido, blanco cloro. Blanco, sí, cloro. Chingón, así. Ay, puta madre. Es por lo que yo me quiero hacer un blanqueamiento del chiquistriquis, fíjate. Ok. Para cuando me pongan acá de perrito, así que parezca el pinche faro de Campeche, ¿ya? ¡Ay, chingada madre! Así que me digan, espérame, voy por lentes para el sol, cabrón. ¡Ah, chinga, chinga! Así San Peter traía su traje, como el faro de Campeche, ¿no? Y ya le dice a este güey, ¡ay, qué pasó, mi San Pedro, que la chingada! Pues ya chinga mi madre, pues seguramente estoy contigo, ¿no? Okay. No, pues, ¿cómo te llamas? No, Mike, no. No, pues fulano. Miguel Salazar, no Mike. Dice, no, no estás aquí, fuiste muy cabrón. No chingues, es más, quítate de mi puerta, pendejo. No, a chingar a después su madre. Después de ese programa, ni después de que invitaste a esas tres cabronas, aléjate de mi puerta, cabrón. ¿Cómo se te ocurrió, grandísimo pendejo? O sea, ¿en qué pinche cabeza cabía que esas tres cabrón, no, dice, no, órale, chinga a su madre, vámonos al pinche chile, al infierno, órale, oye, pero San Pedro, chinga a tu madre, órale, ahí está el pinche elevador, órale, caminando y meando para no ser charco, órale, puto, órale, vámonos ya. Ya se va, Miguel, se va.
Okay. Y este, ya baja, pues ni pedo, ¿no? -4, piso -4. Y como bien dices, el ambiente en el infierno está muy, muy relajado, muy, relajado, muy chingón. Exacto. No, y ya sale Lucy, ¿no? ¿Qué pasó, don Lucy? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué? Te retacharon. ¡Eh, pinche Pedro más mamón el güey! Me manda a todos. ¡Ah, dile que chingue a su madre! Aquí el pedo está chingón. Y dice, ¿de veras? Nada. ¿Te gusta comer bien? Sí. Puta, vas a amar los lunes. No, no, los lunes tenemos unos chefs, comida internacional. ¡A la madre! Picadas de camarón, patitas al hombro, salpicón de espaldilla, raspado de anís. ¡No! Lo que quieras y comida, te vas a atascar, cabrón. Ah, sí, 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 sí. ¿Te gusta el chupe? Sí, pues cómo no, allá en la tierra me pone unos pedotes. Ya ves, puto, por eso estás aquí. Ya ves, por eso. Pues los martes es de tomar, cabrón. Neta, la bebida que quieras, los mejores tenders bars, ¿se dice? ¿Bartenders? Es que soy disléxica, te digo. Okay. Los mejor bartenders aquí. Vas, los martes vas a poner unos pedotes porque aquí todo es al 1000%. Ah, qué chingón, qué chingón. ¿Te gusta drogarte? Sí, puta. Venas te van a faltar los miércoles. Venas te van a faltar los miércoles, culero. Venas, mira acá. Que suma. Hija de la piedras, LCD, man. Hasta no, por la vena cacaria. Por la vena cacaria. No, aquí todo es. Y el otro, puta, ma, qué bueno que no me aceptó el mamón ese. No, aquí chingón. Dice, oye, ¿eres gay? Y le dice Miguel, no, ¿qué pasó? Machín. Puta, vas a odiar los jueves. Ahora sí que los jueves no te van a gustar tanto. Ay, esta chingada madre. Soy disléxica. Pues ahorita que andan muy religiosos. Ahorita que andan muy religiosas y hablando de curas y de que el infierno y el cielo y la mar, llega una vieja a confesarse. La holgazana. Ah, chingada. Sí, la holgazana. Ya te chingaste, May, déjame ver, te chingo a ti. Llega la holgazana a confesarse. Y había un chingo de fila atrás de ella, pero estaba la iglesia llena. Y el padre se andaba cagando, güey. También cagan. También. Sí, también zurra. Claro. Y huele, y huele. Ahí viene holgazana y de jodido va a estar chingando que trae un chingo de pecados. Dijo, déjame. Pero ya no voy a aguantar, ya se andaba pedorreando. Ya traía el topo de fuera. Chingado. Y en eso voltea y ve el sacristán. Sí, ven, güey. Y lo le dice, ¿qué pasó, padre? Dijo, ya en el paro, quédate aquí porque yo me ando cagando. Dice, oiga, padre, pero yo no sé. Dijo, tú mira, aquí está el manual, güey. Ahí están todas las penitencias de los pecados. Y ahí tú les dices, hombre. Chinga, madre. Y allá va el padre, corre, iba para acá. Caminaba pedorrera que traía el güey. ¿En serio? Oye, pues ya se mete el sacristán y llega el holgazán. ¿Qué pasó, hija mía? Dime tus pecados. Ay, padre. Fíjese que, pues... no me he portado muy bien, pero ¿por qué, Olguita? Tú, holgazana, pues si yo siempre he sabido que eres una buena mujer, aquí te portas bien en la cuadra. No, pues nosotros tenemos otros datos. No. No, en la cuadra, güey, pero en las otras, ahí sí les daba, era un pinche reverendo desmadre. Entonces le dice que, ay, padre, es que fíjese que, pues yo me dejo manosear mucho por mi novio. Y luego le dice sacristán, no, pues que es, pues es que eso no creo que sea muy, muy, muy pecaminoso, pues es normal, es lo que hacen los novios. Pues sí, padre, pero es que luego a veces él me agarra acá abajo. Pues no, hombre, no hay bronca, hombre, pues total son novios, los novios se agarran, se manosean. Y luego le dice, no, padre, es que también le he hecho otras cosas muy, pues, muy, muy pecaminosas. A ver, ¿pero como qué? Dijo, es que se la chupé a mi novio. Dijo, ay, cabrón, eso sí está grave. Dijo,
dijo, ¿cuántos aves marías me va a dar? Dijo, ay, que ya agarré el librito, el sacristán. Y venía cogidas, agarrada de chicha, tantos padres nuestros, agarrada de chicha, 20 ave marías. Y chupada, no venía, ni mamada, no venía ahí la penitencia. Dijo, a ver, espérame. Y se sale de ahí del confesionario. Sí, del confesionario. Y va y le pregunta al monaguillo. Dice, oye, ¿cuánto da el padre por una mamada? Dijo, pues a mí me da un gansito y una copa. Dijo, no. ¡Ay, la pantufla! ¿Qué vas a hacer, Mike? Yo me deseo otro de padres. A ver, viene. Yo también. Ah, es que son buenísimos. Son buenísimos. Y mira que yo soy borracha, pero católica, la verdad. Pero este era un padre de una iglesia. No, hombre, de un pueblo que la gente ni, o sea, sí, ni conoce. Ni conoce. Nadie el mapa conoce. Viene. Como muchos pueblitos que muchos no conocemos. Exactamente, o sea, no se lo vayan a tomar muy personal de que, no, el padre aquí de la catedral. No, ni, o sea, no estoy hablando de uno específico. Total, estaban en el pueblo del, ¿qué puedo decir? San Antonio de las Alazanas. San Castiabro, Guanajuato. San Castiabro, Guanajuato. Ahí está. Ándale. Pueblito allá de San Castiabro, Guanajuato. Y el padre era muy querido, el sacerdote era muy, muy querido ahí en pues en el pueblo. Desgraciadamente empieza pues a tener problemas de salud. Y oiga, no, que el padre estaba muy enfermo, vamos a llevarle un doctor ahí a su casa. Lo atendían súper bien, estaban súper al pendiente del padre. Entra el doctor, sale y le dice, sí, pues ya le quedan muy pocas horas, podría decir yo, David. Padre, no, ¿cómo va a decir eso, doctor? El padre lo queremos muchísimo y estamos muy acostumbrados a sus misas, a sus sermones. Y no podrá haber algo que lo cure. Dijo, es que sí hay, pero... No se va a poder, hombre. O sea, es padre y no. Díganos, por favor, a ver, sálganse todos, por favor, nada más a los cuatro más que eran los cabecillas de ahí, de los líderes ahí de la comunidad. ¿Qué es lo que podemos hacer para que se cure? Dijo, pues es que la única curación es que tenga intimidad con una mujer y pues es. Dijo, mire, yo sé todo y el padre siempre muy leal y muy fiel. Pero lo queremos muchísimo y si eso es lo que de repente puede salvarlo, pues hay que preguntarle a él, ¿no? Permítanos aquí tantito, doctor, se meten con el padre. Padre, hijos, ya me estoy... Sí, lo sabemos, padre, pero sí hay cura. ¿Hay una cura? ¿Y cuál es esa cura? Dijo, ay, padre, es que tenga intimidad con una mujer. No, ya, mejor me muero de una vez, yo ya... Padre, pero es que lo queremos muchísimo a usted y no queremos otro que no sea usted y sabemos que más años nos puede durar. Cierren la puerta, por favor, hijos, cierren la puerta. Apaguen sus celulares, por favor, también. Pónganle una cintita ahí en la cámara, también, ya ves que... Se puede, exacto. Viral. Hay cámaras, ahí sacó el padre ahí como que era un detector de micrófono. Ok. ¿Me quieren mucho? Sí, padre, nosotros. Ok, les voy a pedir que me consigan a una mujer. Tres condiciones. Padre, las que usted quiera. Primera, que sea ciega la mujer. ¿Ciega? Claro, hijo. Ya no me puede ver, no puede saber que yo soy quien le está haciendo el trabajito. Padre, se la conseguimos ciega, no pasa nada. La segunda es que sea... Sordomuda, no puede hablar, no puede escuchar, no puede, que no tenga ni decir exactamente. Sí, claro. Muy bien, padre, se la conseguimos. Y la tercera, dijo, eso sí, que tenga una chichota. ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Pinche padre cochinote! Oye, no, pero, o sea... Híjole, creo que yo no le voy a dar vida al padre, ¿no? No, pues el padre. No le va a dar vida al padre. No, nos va a mandar a la chingada, mano. Ay, es que te lo juro, por Dios, les juro. A mí me dijo una amiga, opérate, güey, ponte boobies para que los vestidos luzcan, no sé qué. Y entonces me dijo, yo te las disparo, güey. Aquí que me regaló. La comadre que me dijo, yo te las disparo, ¿no? Y ahí voy
Y el doctor, pues ya, este, ¿sabes? No, pues yo poniendo esta siesta, ¿no? Le dije, pues con que rellenen mis brasieres nada más, ¿no? No, pues con eso. Porque mis hijas se quejaban de que ponían el dedo y se quedaba hundido, ¿no? Me dice, mamá, le dije, bueno. Y me dice el doctor, ¿usted fuma? Le dije, sí. Me dijo, no, tiene que dejar de fumar 15 días antes y 3 meses después de ponerle. Le dije, tome su chichi, gracias. Yo no disfruto la fubi, pero mis cigarros sí los disfruto, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Entonces me quedé desbubada y dije, pues no le puedo dar placer. Tus brasieres llevan una vida muy vacía. ¿Tú crees que uso brasieres? No, pues no sé. ¡No! ¡Neta! No, me pongo curitas. ¡Ah, ya, cabrón! Hablando de padres. Suena chiste, neto, mira, pero es cierto. A mí ya me vale madre, ya no uso, yo ya me voy al bata. Mira, yo después de que esta digo que la tenía seca y que ya no le lubrica, ya lo que diga yo. Para los que se acaban de conectar, que tengo la vagina seca. ¡Hombre! Seca. Por si no lo habían escuchado. Más seca que las nachas de la señorita Laura. Oye, mi querido. ¿Te sirvo, Marisol? Oye, me serví brincolín, Me serví brincolín. Ah, brincolín. No, ese es así. Gracias, mi niñito. Gracias, mi gracias. Se te sirvo, dice, a veces. Mike, ¿te puedo platicar una anécdota rápido? Por favor. Sí. Ahorita que dijiste que cieguita y todo eso. Ok. Yo me peleé con mi marido. Entonces me metí a esto que es Tinder. Tinder, ¿cómo? Tinder. Ah, Tinder. El Kinder. El Kinder de la pendeja. Yo sí me metí al Tinder. No, yo ni madres. Me metí al Tinder. A buscar un hombre, porque estaba yo peleada con mi viejo como yo quisiera. Así como el padre estaba pidiendo una mujer como él quería, yo quería un hombre. Entonces dije, quiero un hombre que no me pegue, que no me abandone. Y que tenga la reatota muy, muy Salazar. ¿Qué exigente? Muy Salazar, ¿no? O sea, ah, muy Salazar. Muy Salazar, sí. Mike, sácate la madre. No. O sea, es barbera, chingado. O sea, grandota la chingadera, grandota. Como mi niño Sage, que se movía sola. ¿Lo vieron en Slow? Sí. Oh. Nos cambió la vida con Sage, no, ¿eh? No, no, es una cosa. Pero hecho, las mujeres dejamos de chocar desde que conocemos a Sage. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que son 5 centímetros y 25. Ya no chocaba, huevo. Sí. No, como marioneta y se movía sola. Entonces dije, y que tenga su ratita como Sage, ¿no? Así. Y puse mi dirección de allá de México, Bosques de Duraznos, Interlomas. ¡Ay, Isabel! Ay, ¡a huevo! Pues si de pendeja nomás tengo la cara. Ya. Al otro día, mi niño pues, y mis chamacas, unos toquidotes en la puerta, pero muy fuertes, ¿no? Madre. Y yo, ya que voy, que abro, yo, ya voy, chingando, ya voy. Dije, los de Coppel. Ay, Coppel. Dije, eran los testigos de Jehová. Los testigos, ándale, eso también como chingando, un saludo. con todo respeto. Un saludo, con todo respeto. No, no creo que te estén viendo porque no pueden ver eso. No, no pueden ver eso. No, hombre, esas chingas, son cosas del diablo. De Lucy. Abro la puerta y veo a un señor en silla de ruedas, sin brazos y sin piernas. Dije, ah, chinga, el tamalito Ramírez. Dije, yo, ¿no? ¿Qué pasó? Sin que la generación de cristal se encabrone. Dije, ay, no te metas con ellos. Chinguen a su madre la generación de cristal también de mí. De mi muy humilde parte y con todo respeto. Utitos. Culeritos. De mi muy seca parte. De mi muy reseca parte, que es la vallay. Váyase vagina. Vaya ese respeto a la generación de cristal que ya me tienen la caca agria, cabrones, ¿eh? Ya me la tienen agria, pero bueno. Entonces le digo, compañere. Dígame, señor. Compañeres, compañeres. Compañeres. Compañeres, le digo. No me digas compañeras, ¿qué pinche? Compañere. Fíjate que es, o sea, esa chava es compañera, andaba arreglando ese día, por eso se puso tan pinche loca con el chango descalabrado, la cabroncita. Pero bueno, vamos, compañera. Le digo, dígame, señor. Y me dice, vengo por lo de tu Tinder, anuncio. Tinder, okay. Anuncio. Ah, okay. Y le digo, usted no es mal pedo, señor, pero usted. Y ella me dice, sí, no me lo vaya a tomar, es un homenaje, señor, pero usted. Y me dice, sí, yo, pendeja, me dice yo. Y dice, no tengo brazos, no te puedo pegar. Ah, sí, exactamente. No tengo piernas, no te puedo abandonar. Ah, señor, va usted muy bien, pero discúlpeme y con todo el respeto que usted y la compañera y la generación de cristal me merecen, que de mi parte todos chinguen a su madre juntos.
Nada más falta un detalle, señor. La reata del Sage. Y me dice, ¿con qué crees que toqué la puerta? ¡Pásale, pásale! ¡Ojalá! Oye, Mike, qué padre. Muchas gracias por habernos invitado. Lástima que nomás es chiste, hombre. ¿De qué? Al contrario. Lástima que nomás es chiste. ¿Ya nos vamos? Dice. ¿Ya nos vamos? No sé quién nos corren. Yo paso pues es que ahí pusieron. No pero no meramente ahorita. Yo dije, bueno, ustedes despedida. Yo pago ya que dijo Marisol, gracias. Yo dije, bueno, está bien, ya. No, pero así. No te nos vayas, Ceci. No, es meramente como para... Estamos preparando ya. Sí, ya. Para... No se vayan a dormir. Antes de irme, yo sí quiero cantarte. Oigan, es que eso es a lo que voy, a eso es a lo que vamos. Estuvimos cotorreando, hemos estado más bien cotorreando, muy, muy chido. La verdad que me la estoy pasando súper bien. Ojalá que ustedes también. También. Me siento como saliendo de mi zona de confort. ¿A qué voy? Tres mujeres comediantes, primera vez en Zona de Desmadre, y yo estoy seguro que la gente lo va a volver a pedir esto. Gracias. Y si ustedes quieren, podemos hacer un Ladies Night 2. ¡Órale! ¡Me parece bien! ¿Está bien? Me late, ¿está bien? Mike. Lo vamos planeando para en algunos, no sé, 15, 26 años. Seguro va a decir, no me hable, yo les hablo. No, me no hable, yo para nada, hablo. Para nada. Me la estoy pasando muy, muy bien y yo les aseguro que la gente también. Pero me encanta porque aquí tu staff, que la mayoría son hombres, están... No, ya, para nada. Vieja, sí. Tengo el equipo y el staff más prendido y unido de todo el universo. No, sí, se ve el entusiasmo, nomás que están disimulando, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que sí les digo, oigan, no saquen el modo fan, me explico. No saquen el modo fan porque ya después... Ya saquenlo tantito, no chinguen. Págales, Mike. Oigan... Tienen cara de mal pagados, de no pagados, ¿verdad? Traen cara de mal pagados. Lo que pasa es que la vieja confiable es, estamos en pandemia, güey. Es buenísimo. Intercambio, lo manejamos como intercambio. No es cierto. Yo así la manejé antes de la pandemia. ¿Sí? Dije, yo tú me das, tú dices, yo te doy las nachas. Sí. Ah, huevo. ¿Y si te funcionó? Sí, tengo una hija muy bien y una pensión a todo hogar. Oigan, ¿cuál canción? Porque Ceci Casanova es una excelente cantante. Ceci Casanova empieza su carrera como cantante y posteriormente. Sí. ¿De qué dije algo malo? Es que me reí porque México me está esperando. México la está esperando. Marisol Vázquez es una excelente cantante e imitadora también. Gracias. Y Olga Sana cuenta chistes chingones. Me gusta enseñar la chocha. Yo soy la... Y le gusta enseñar la chocha. Y acuérdense que yo... Eso, chingón. Amasita Santa. ¿Con cuál canción, Ceci, nos vas a...? Hay una canción, hay una canción que, mira, está en mi disco, que está en todas las redes, las plataformas, fíjate. Yo no sé nada de esto de la tecnología, pero en todas las plataformas ya está mi disco. Que el tema original es de Clayton, que estuvo en La Voz. Bill fue presidente de... ¿No? Clayton, ok. No, Clayton estuvo en La Voz Senior y él es el autor de esta canción que se llama Hazme Tuya. Anda. Y luego hice un disco que sale el mes que entra ya en las plataformas que se llama Entre Sábanas. Ay, qué padre. Ok. Y el que voy a grabar se llama Ya Fui. No, sí, ya Hazme me di tuya, cuenta. Entre Sábanas, ya fui, no. Oye, ¿y cuál y hay un tema, una canción que está en mi primer disco que ya está en las plataformas, que originalmente se llama Mi Hombre. Okay. Ay, qué bonito. Se llama Mi Hombre. Y es para que vean que no todo es así en contra de los hombres. Claro. Porque eso es padre. O sea, primero te digo, eres un hijo de y luego te digo, ya, papi, ya. Le das un giro de tuerca ahí. Pegas y sobas. Bueno, sí, un giro de... Bueno, varios, ¿no? Pero sí. ¿Verdad? ¿A poco no? Sí. De tornillito. Ok. Como sillón de ejecutivo. Con la... Excelente. Entonces, esta canción se llama Mi Hombre. Ok. Mi hombre. Y está en mi disco y se dedico a todos los hombres blancos, transparentes, fieles, amigos. Eso, okay. Ceci, bravo. Que no han nacido, pero donde quiera. Que no han nacido. Ok. Bravo. ¿Sabes hay qué? Como un falso ahí. Sí. Espérame tantito, que el cable está metiendo ahí tierra. Un falsillo. A ver si nos apoyan tantitito. Si no los quitamos de hacer sus cosas. O sea, tampoco no es con el afán de molestarlos. A ver si... Interrumpir la conversación. No chocan.
Y si de repente hay un efecto chingón que el Inge le ponga al micrófono para que así nos... como de sí, sí, sí. Como un delay. Sí, sí, así como de... Que ese delay los hombres nos lo deberemos de poner en otra parte para durar un poquito. Sí, para que repite, 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 ¿verdad? Repite, repite, sí, claro. Excelente. Ok, ahí está. Perfecto, la regresamos, por favor, si eres tan amable. Sí, y un poquito de delay aquí al micrófono. Un poquito de delay al micrófono. Eso. ¿Es la canción? Ok. Ese amor que me anima, que me ayuda, me abriga, que me toma del brazo, si ve que pierdo el paso, que me escucha en silencio cuando le quiero hablar y confía en mí tanto, que no sabe dudar, que lucha día a día con este mundo duro por colmar mi presente y dejar claro el futuro, que conoce mi cuerpo como si fuera el suyo y me lleva con él como segunda piel. Con mis cosas como si fueran suyas y no deja que nada ni nadie las destruya y celebra mis triunfos sin llorar mis fracasos y aleja mis temores y me envuelve en sus brazos. Ese amor que trabaja mientras yo me cultivo y que dice lo nuestro, no lo tuyo y lo mío, y no me acusa que el tiempo ya se quede en mi piel y me ama con las ansias de la primera vez. Ese amor es mi hombre, mi amante sincero, mi amigo del alma, mi mejor compañero. Ese amor es mi hombre y yo soy su mujer, dos mitades y un todo, como tiene que ser ese amor. Ese amor es mi hombre, mi amante sincero, mi amigo del alma, mi mejor compañero. Ese amor es mi hombre y yo soy su mujer, dos mitades y un todo, como tiene que ser. ¡Eso! ¿Dónde hay uno así? ¿Dónde? ¿Dónde? El aplauso fuerte para Ceci. Oye, Ceci, qué interpretación también. Sí, ay, güey, todavía hay vatos buenos. Es que te voy a decir que no soy, la verdad, siempre les digo y les agradezco mucho que digan que soy una gran cantante, pero yo sé que no es cierto. Hombre, pero sí. Pero me gusta ser más intérprete que cantante. Y me gusta hacer sentir lo que siento. No, o sea, pero claro. Es una canción preciosa. Esa canción tiene como 40 años. Qué bonita. ¿La bonita de quién es? Esa canción, fíjate, se llama Angélica Ramírez. Y es una canción que trajo a México hace como 40 años Nidia Caro. Obviamente comprenderán cantante, que la letra, que es casi bonito. Un hombre perfecto, pues no, nadie la apeló. Dijo, esto no existe en México. Nadie la apeló. Entonces, pero es del archivo del Cata. Y viene mi primer disco que está en las redes ahí. Está muy bonito. Excelente. ¿Eh? Mi hombre. Qué bonito, Ceci. Excelente interpretación. Mi hombre, en inglés se llama My Way. My Way, sí, pues a huevo. Oigan, Marisol, ¿trae alguna pista ahí con la que nos quiera de repente? Sí, creo que sí, ahí tenemos... Mire, este tema lo grabó, es del maestro, de un paisano, el maestro
Miguel Luna, que le mando un saludo de Torreón, extraordinario, de la mujer. Es que no es por nada, pero Coahuila es una... Me quedo yo impresionada con tanta gente talentosa que tenemos ahí en el estado de Coahuila. Digo, sin agraviar el estado de Nuevo León y en toda la República Mexicana. Pero Torreón tuvo el privilegio de dar ese gran compositor, el maestro Miguel Luna, que yo lo admiro muchísimo. Escribió una canción hace muchos años que se llama No soy el aire. La grabó Benjamín, un cantante de aquí en Monterrey. Okay. Extraordinario. Fue el primero que yo escuché con Benjamín. Sí, fue con Benjamín. Y luego la grabó Thalía, porque estuvo mucho tiempo apagada. Y luego la grabó Thalía. ¿Mm? Y luego la grabé ¿Apagada yo. ¿Apagada Thalía o la canción? La canción, Thalía. O sea. Y yo la grabé hace como 3-4 años. Y de repente la meto así en el show y todo porque es una canción extraordinaria. Sí. Muy y además bonita. Muy cierta, porque además la verdad duele. No lo neta, aire. La neta. Sí. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla ahí con Marisol. No soy el aire. Un rolón, ¿eh, Marisol? Sí. Rolón, como un peliculón, ¿verdad? También. Peliculón, exactamente. un peliculón. ¿De qué otra manera la pudiésemos llamar? Un cancionón. Cancionón. Un letrón, un poema, ¿no? Poema. ¿Sabes qué? Que cuando nos sentimos identificados con la letra, eso es lo que nos gusta a los mexicanos. No ser los demás países, pero los mexicanos. O sea, y no soy el aire, claro que te sientes identificado. Todos hemos pasado por eso. Y aparte, que no somos el aire, o sea, si fuéramos aire, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. No me refiero a la letra. Ah, sí. Escúchala, listen to her, listen. Escucha la letra, porque piensa que todas no soy el aire. Okay. Suéltala, compadre. Vamos a ver cómo se escucha. No más la canción, no el aire. Sí, no más la rola. Súbele, pone aquí efectito para que se oiga bonito. Ándale, pues. Hoy no más. Nos desgastamos como pastillas de jabón entre las manos. Nunca nos dimos lo mejor y nos cansamos por darnos siempre a cuenta gotas el amor. No me lo callo, escucha atento por favor. Ya no te amo, no es decisión hecha al vapor. Si ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche y vas a verte respirando. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. No me lo callo, escucha atento por favor. Ya no te amo, no es decisión hecha al vapor. Si ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche y vas a verte respirando como antes. No soy el aire. Para quedarme, no soy el aire. ¡Échale, Bettina! ¡Ea! ¡Maldito! No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche.
vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. Ah, ¡vamos fuera! No soy el aire. ¡El aplauso! Paisano de Marisol. Yo lo adoro, ese compositor extraordinario. Miguel Luna, un abrazo, maestro. Excelente. Bravo. Yo, con todo el respeto y el cariño del mundo, traigo una canción que la compuso Miguel Sol. Se llama No Soy el Fuego. No. Oye, no te creas. Pues yo... Rolón. Marisol, ahí en tu... Ya desconectaron el iPad de Marisol, el celular. ¿Alguna canción que traiga Ceci o que traiga Marisol, pero en tono de hombre y siempre y cuando me sepa? Porque... ¿no puedes aprovechar la oportunidad de tener a tres mujeres aquí, a tres damas, y yo cantarles una canción a ustedes? Ay, sí, cántanos. Ah, chiquito. Ah, tú traes artistas de hombre, tú traes. Oye, va a decir Marisol. Ah, chingada madre, ya va a empezar este, hombre, Chihuahua. ¿Alguna? Solamente rancheras. La de hace un mes que no baila el muñeco. Hace un mes que no baila el muñeco. ¿De dónde la pondrías ahí, Daniel? O de repente que, ¿cuál? ¿Pero qué canción? ¿Cuál te gustaría, mi niño? ¿Alguna inversión hombre que traigas, Marisol? Una bonita. Pero es que no traigo el iPad. Ah, la pusieron el iPad, ahí. ¿O tú, Ceci? No, o sea, traigo una como rancherona, pero... ¿Cómo se llamará? Yo soy enciclopedia de letras. No, este se llama Lo Tengo Grande y... Ah, no. Lo tengo grande. Y te lo dejo. Cae en la cuenta que no soy el... No sé, a ver, déjame ver si traigo alguna... ¿Alguna ahí? Ese es el iPad. ¡Válgame! O si no, ¿de dónde? ¿Alguno donde que tengan la misma entrada del iPad, Dani? Ya para casi. Mande, ese auxiliar. Sí, la misma entrada del iPad, por eso. O sea, vaya, algún celular que traiga la misma entrada del iPad y que de repente lo puedas bajar de internet para... El de Cindy es... El de Cindy es... Sí, ¿no? Trae... Ahí. No soy ¿no? La... Oye, si no, de aire, si no sé si. Ahí les va. Si no, no te preocupes, no pasa nada. La verdad me valen madre. Que le vale 3 hectáreas de riata. Yo para la otra sí voy a cantar. Me vale 3. Canta algo, Olga Sana, canta. Ay, la de los mareados. La de quiero relatar lo que a mí me sucedió. Como encendida, qué bonito. La lleve viendo, linda ponme, y fatal. Ay, ponme la de acá, de este no sé si quieren. Tiene el fragor del champán, lo carreías por no llorar. ¿Tú de qué vas? ¿Esa? Oye, aunque me atraviese, perdón. No, no, ¿sola? ¿Puedes? Ay, espérame. Oye, mi niño, ¿sí? Yo les puedo pasar... Lo que pasar... es autosuficiente, por Dios. Marisol, lo que es independiente. Es lo que te lleva a la vida. ¿Puedo pasar una con la que yo cierro mi show o no? Oye, okay. ¿Puedo pasar yo una con la que cierro mi show? Sí, claro. Sí, pero está en YouTube. Sí, ¿sí? Sin problema. Ay, sí, así sí, de reatotas. Sin problema, no va a pasar al aire, pero sin problema. Si no importa, quieres... no hay pedo, ¿con qué se las canta a ustedes? Desde tu celular y ahorita... ¿Se la puedo pasar, chavos? La van a conectar ahorita también. Tu carnal también. Es muy chingón. Sí, no, este... Mira, yo realmente duetos canto, por ejemplo, Te Quiero Así, con de José José, con Lani Hall, o... Ah, la que es Te Quiero Así... ¿Tú? Te quiero así. Es como se ve que es de otra generación, ¿no? Ya casi yo, ¿de qué? Quiero así. Así, sí, quiero. Oye, es que ahora hasta las canciones. No te pasa. Esa la de la. Yo tengo una guipeta. No sé ni qué madre dice, como 20 veces la escuché. Oye, las serenatas que nos llevaban. Somos novios. Puta, no, se te hacía el calzón del 40. Ahora te llevan esa de si tu novio no te mama el culo. ¡Hombre! Te lo juro. Sí están, ¿no? Y cuando pegó lo de Chacarrón. Mi hija tiene 20 años y cuando le llevan esa cena, te digo,
neta, y sientes que te quiere este güey. Sí, mamá, me quiere bajar, me bajó el cielo y las estrellas. Le digo, con que no te baje los calzones de tu pirata. Esos son para bajar. Por favor, por favor. Sí. Con permiso, adelante. Con permiso. ¿Cuál será primero? Ya la casi, tuya. Casi. Ahorita los voy a invitar a que den todas sus redes sociales, okay. Números de contratación, okay. Dónde podemos pedir, ¿todo? Más información para todos los eventos, porque ahora... Hermosísimas damas presentes, vienen las posadas y son temporadas altas. Ay, a mí me encanta eso. ¿Las posadas? Sí, por eso el palo. Perdón. No. Posadas, o sea, fiestas, épocas decembrinas. ¿Qué es eso? Ah, yo pensé que otro tipo de posada. No, que nunca es una posada con la piñata y luego le das. Ah, yo pensé que hacer pozos. Bueno, es que no, también. No, no con el palo, el palo para la piñata, sí. Ok. Sí. Vamos a ver. A ver. Yo sí. Ay, ok. ¿Vas okay. a cantar, niño? Se las voy a cantar. A ver, ok, ok. Yo nunca te he escuchado cantar. Nunca. No. Sí, puedes encontrar mis canciones en canta bonito. En todas las plataformas. Puedes encontrar mis canciones del aeropuerto. Mike, en tu show cantas. En mi show, ahí canto una, dos, tres, siete, bueno. 9, 15 canciones. Chinga. La madre. ¿A quién venimos pequeño. A escuchar, cabrón? Suéltamela, DJ. Bravo, ay, Mike, bravo. Con todo respeto. Bravo, a ver si mi niño. Piérdeme el respeto, chingado. Piérdeme el respeto. Ok. Se llama. No, esa no es la de Mike. No. Sí, no andes pensando. No, eso pasa en un programa en vivo. Estamos en vivo. Ah, eso pasa. Y esto claro, pasa en programas claro. en vivo. Sí, me encanta porque, ¿por qué hablas de los hombres tan mal? Solito se pone. es el carnal. No pasa de pechito, nada. Solito. ¿Qué pasa? Ya vamos de salida, güey. ¿Ya? Vamos, sí, ya casi vamos de salida. Ya se entiende porque ya traemos 2, 3 copitas. Sí, ya. Bueno, yo no tengo copas, sí, ya las traía. Yo voy por el masajador 2, 3 alcoholes. De mi mamá. A ver cómo me sale. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar. ¿Qué? No existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Es que tú has sido lo mejor que tocó este corazón y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos pa' que pueda respirar. Y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nadie en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo me pasas por el pensamiento. Todavía preguntas si te quiero. Hasta ahí. Ya porque ya no lo voy a alcanzar. Oigan, con todo el respeto. Toda mi vida tan solo depende de ti. Si te damos todo lo que tengo. Hasta me drogué en Coppel, chiquilla. Hasta quedar en deuda conmigo mismo.
quiero. ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas, mamacita? Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocas. No, eso no va ahí, eso no va ahí. Eso no va ahí. Oigan, ahí quedó, hombre. Las redes sociales de Marisol Holgazana y Ceci Casanova y fechas próximas que tengan o cualquier proyecto que tengan que van a empezar, que ya empezaron, que va a salir, lo que ustedes quieran, por favor. Bueno, empiezo yo. En todas mis plataformas estoy como Marisol Vázquez Oficial. ¿Salud? Vamos a estar en Sinaloa, 21 en Tijuana, 22 Mexicali y 20, ¿qué? En Sinaloa, 28 y 29 en Sinaloa. Excelente. Y este sábado voy a estar en Torreón. Muy bien. Y en la casa de Oscar Burgos también. Excelente. Saludos, Oscarito. ¿Y qué van a ir a tomar café? O... Ah, el bar así se llama. La casa de Oscar. Excelente, muy bien. Ay, Marisol, si no te muerdes porque te envenenas, güey. Síganme en YouTube, por favor. Ahí tengo un canal maravilloso que se llama Cocinando con Marisol. Está muy padre para que le den like, se suscriban y le piquen a la campanilla. Y va a salir ya en estos días, sale el programa que grabé con el maestro Luis de Alba. Excelente. Así es que antes de que se cayera, antes de pobrecito. Minutos antes de que se cayera mi criatura adorada, le mando... ¿Fue ahí contigo, Marisol? ¿Sí? Sí, fue mi programa. Bueno, saliendo, terminando. No, o sea, vaya, que si fue ahí el accidente que tuvo. Sí, a ella le tocó. Válgame, hombre. Vieras qué mal me sentí. Y le digo a Abby, a la esposa, le digo... No, él se sintió bien. Más. ¿Eh? Sí, yo sé. Pero a él le dolió más que a ti. A él le dolió más que a ti, estoy segura. Lo que pasa es que también pones ahí manteca para que tus invitados... Es más, no me dejó ni porque nos agarramos tanto en la plática que le dije, bueno, Luisito, vamos a preparar ahora las empanadas. No, la gente le vale madre tus empanadas. Y sí, pero... Y no hicimos nada. Gracias. Sí, pero no, a ver, ¿cuándo me invitas otra vez? Yo estuve contigo ahí. ¿Qué hicimos? Un espagueti a la boloñesa, ¿te acuerdas? Rico, sí. Ah, yo ni aprendí. Yo los vi, no aprendí nada. Yo dije, ¿cómo estuvo? O sea, de aquí pasamos para que nada. Oye. Ni la boloñesa ni la pasta. ¿No aprendiste a hacer el qué rico nos quedó? De hecho, ahí tengo todavía. ¿Eh? No, qué rico de haber estado. No mames. No, los uso de palillos. Ya los duro. Holgazana, por favor. Holgazana, redes oigan, sociales. Yo apenas en mis redes no ando muy bien, así que síganme, no se enojéis. Holgazana Oficial, estoy en Instagram. En TikTok tengo 22 mil. Órale. Y ni me meto casi, pero bueno, Holgazana Cero y Facebook, Holgazana Show. Síganme, no sean culéis. Ah, y en Instagram, Holgazana Oficial, y en Instagram. Tómate la vida a pecho, por favor, síganme todas las personas sanas, en quimioterapias, síganme, por favor, acuérdense que el próximo miércoles un live, ¿se llama? Sí, sí. Una plática con mi hija, qué fue lo que ella sintió cuando supo que a lo mejor su mamá chingaba a su madre, no, a lo mejor. Mi hija va a platicar lo que ella sintió. Es el mes del cáncer de mama, vayan a hacerse la mastografía, el Papa Nicolau, hay muchos laboratorios con descuentos, vayan por favor, las mujeres a partir de 40 años es obligatoria una vez al año. Yo me hago la mamografía junto con el pedicure. No, pues no lo dudo. El próximo sábado voy a estar con Guarachín y Guarachón en El Paso, Texas. Allá Marisol. Oh, digo, Holgazana. 22, 23 y 24 en Nashville. Oh my God. Quiero aclarar porque luego hay gente que piensa que nosotros cuando vamos a Estados Unidos a trabajar hacemos show en inglés. Sí. ¿No te ha pasado? Sí, te lo juro. Sí, que mucha gente dice, ¿y para qué te bajas allá, güey? No damos así de, ay, I don't chupin my finger. No, o sea, no. Sí, don't chupin to myself, no. Lo que pasa, Ceci, es que uno automáticamente cruza la frontera y hablas inglés, pero no te das cuenta. ¿Sí me explico? O sea. Ah, wow. Hola, ¿cómo estás? No, tampoco nosotros. Ah, wow. Sí. Oh, wow. Pero la gente piensa cuando soy en redes o en México, dice, ¿pero para quién trabajas en Estados Unidos? ¿Haces show en inglés? No.
Vamos con nuestros compatriotas de la patria. Con todos ellos que nos paisanos allá, mucho latinos, cariño, latinos. Mucho latino, mucha gente nos reciben. Y está chingón porque si no te has vacunado, vas en la calle y ching, te vacunan. ¡Ay, chingón, ya me vas! Vas al baño y ¡ay, espérate, ya me volvieron a vacunar! Es padre, sí. A mí así me embarazaron. Yo iba a decir, ¡ay, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! Venga, lo disfrutase. Sí, pero dije, ¿es vacuna o sea, es curativo? Dije, ¿es curativo o paliativo? No, te vacunan por todos lados, sales del avión y ahí están ya todos los módulos, órale, pasa, no te hagas pendejo a vacunarte. Eso. Entonces, por allá vamos a andar y en octubre tengo varias showferencias. Cuídense mucho, por favor. Excelente, ahí están las redes sociales de Holgazana también para que la sigan y estén al pendiente de sus presentaciones y también de los Instagram Live que hace con diferentes invitados. En ese caso, eso va a ser con mi hija, apenas empezamos. Excelente. Va a haber muchas cosas, regalos. Voy a regalar 3 pelucas en octubre. Muy bien. Varias cosas. Va a estar muy padre. Síganme. Gracias. Excelente. Mike. Ahí está. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Gracias. Ceci Casanova, por favor. Todas mis redes sociales es Ceci Casanova con doble S. Y Ceci Casanova. Es que es Instagram. Oh, Instagram. My God. Instagram. Fíjate cómo. Instagram, del que no se cae. Instagram que no del se cae. No se ese cae. Que no se cae. Okay, sí. Okay, perfecto. Y hay otro con limón y chile que le prueba. No, Instagram, todo, mis Facebook, todo Facebook, eso ahí. Todo, ahí estamos. Excelente. Y además, contestó, estoy como en una, ¿cómo le puedo decir? No sé, como terapia o algo así. ¿Coach? Como coach para mujeres maltratadas, mujeres que tienen así como que bien. Tenemos, porque somos un poco volátiles y hacemos grandes las cosas, todo. No siempre, por más sí, que le jales. Sí, las hacemos sí, antes, bueno. Pensamos, o sea, una cosita así, uy, la magnificas, güey, o sea, no. Entonces, de repente me mandan sus historias, buscamos una solución, no la solución a la vida, pero nos reímos de todo. Okay. Como somos qué los mexicanos, finalmente, en mis redes sociales, ahí me pueden escribir. Y, bueno, las fechas, ay, no me sé todas, sí, pero voy a estar en León, Guanajuato, voy a estar... Las pones ahí en tus redes. Las pongo en mis redes. Y el 30 de octubre voy a estar con este. Ay, maldito infeliz que lo quiero tanto. Que el show se llama Con Todo Amor, con Edson Zúñiga. ¡Ay, lo amo! ¡Te amo! Es un show que hacemos los dos, lo hacemos juntos. Cada show es diferente. Súper no bien. Tenemos nada escrito porque no sabemos leer. ni escribir. No, nada, entonces todo va como suena y como es. Y excelente. A lo desfachatado. Y es padrísimo. Está padrísimo. Les va muy bien y yo lo sé. Excelente. Yo lo sé que están llenando donde se presenta mucha felicidad. Y yo quiero decir algo que a Edson, al norteño, le molesta mucho, pero el norteño me regaló una quimioterapia. ¡Oh, hombre! Cuando yo no tenía y no podía cortar las quimios. Y le dije, Edson, no me estás dando dinero, me estás dando vida. No, bueno, no. La verdad. Eso es una persona un abrazo para eso. Sí, hasta. Compadrito, te mandamos un abrazo, un saludo y un agradecimiento. Sí. La verdad que. Toda mi vida. Pinche Jota, págale, JJ. No seas abusón, pinche chaparro. Ha sido muy bueno el Edson, obvio, porque pues es feo, tiene que ser buena gente. O sea, algo tiene que tener, no puede ser feo y malaón. Bueno. No, bueno, ¿qué pasó? Sí hay. Oye, ¿qué pasó? Pero no, tú no, por eso tienes éxito. Sí. Edson, te mando un abrazo. La verdad que él sabe que lo admiramos muchísimo, lo apreciamos. Sí. Sabemos que aparte de ser... Después te digo lo que me dijeron. Nunca. Aparte de ser un compa bien trabajador, es un compa con una bondad impresionante. La verdad, pero sí, y yo te le digo por tu bien, Edson, por tu bien. Si no tienes nada que hacer mañana, es martes, ¿no? Mañana, sí, martes. Ve al baño, güey. No ves cómo te vi aquí en tu perro. ¡Me bodega! Es que va a tener caca. Perritos, güey. No, ya lo probamos, ya. Lleva 3 años así. Ya se echa. Le encanta ya eso. Es un embarazo pasmado. No, está bien. O es un estreñimiento constante, güey. No, güey. Es un reto. Es un reto. No huelen, saben a lo que se tragó. Saben, válgame Dios. Al baño, porfa. Ahí están todas las redes sociales. Igualmente. Les voy a agradecer toda la vida. Gracias por estar gracias, aquí, gracias, por el tiempo que gracias que a ti. Nos regalan. Gracias a ti. La gracias, que Mike. Es un honor estar aquí contigo. Así es. El honor es totalmente mío. Y con tu te digo lo que me dijeron. Y con tu espíritu. No. Pero, Mike, pero bájate el pantalón, sácatela. No, no. La hay que darse a desear un poco. Que se saque la reata. Yo por eso digo, miren, los hombres dicen, no es cierto, que el dinero no da la felicidad.
Los hombres dicen, ay, el dinero nos da la felicidad, ¿eh? Que así dicen. Exacto. Por eso digo yo, que nos dejen el dinero. Y que saben ser felices solos. ¡Arriba las mujeres! Ya con eso me mataron todo lo que les iba a decir yo. No, es cierto. De corazón, arriba, muchas gracias. Gracias. Que les siga yendo muy bien. Gracias también rey. Por ser tan chingonas en lo que hacen. Gracias, y por regalarles muchas sonrisas y muchas carcajadas a todo su público. Gracias. Quiero agradecer también a todos nuestros patrocinadores. Claro, quienes, claro. Quienes oye, hacen claro. Posible. Adelante. Quiero agradecer a toda la gente de Matamoros que fueron a verme este fin de semana al García. Que pusiste hasta la madre, hombre. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. A toda la gente que me sigue en Matamoros y que fueron y pagaron un gracias. Boleto para ir a verme. Gracias, gracias, gracias. Los adoro, Matamoros. Gracias. Excelente. Gracias. Yo voy a aprovechar también para decir mis próximas por fechas. Favor. Ajá. Se acaba de abrir la fecha de Agua Prieta, 28 de octubre, 28 de octubre, Agua Prieta, Sonora. El 29 estoy en Puerto Peñasco, ahí están apareciendo en pantalla, okay. Y el 30 me voy a Nogales, Sonora. ¡Eso, mamón! ¡Eso, mamón! Después no digas que no tienes para el gasto, ¿eh? Vayan, no, hombre, vayan y compren sus boletos con tiempo, son 17 boletos que a los que le caben, son 17 personas nada más, hacemos shows íntimos. ¡Ah, sí llenas, sí llenas! Shows íntimos. Sí bueno, llenas. Son 17 personas los que caben en su totalidad. Estamos al 50% del aforo. Entonces van a ser 17, perdón, son 8 y medio. Muchos. Está bien, está bien. 8 y muchos. Medio. Es, muchos. 8 y un enano. Mira, en donde él quiera, ¿no? Ah, okay. Oigan, no es cierto. Vayan y compren sus boletos, por favor, son tan amables. Agua Prieta, Puerto Peñasco y Nogales, Sonora, el fin del 28, 29 y 30. Allá nos vemos. Gracias a nuestros amigos de Global Case también. Global Case, gracias. Las pantallas son puestas y pues patrocinadas por Global Case. Muy bien, bonitas, bien chingonas. Muy bien. Hermosísimas. Y los micros excelentes. Excelentes también. Sí. El audio también. El audio de primera. A mí no me pusieron un delay cuando canté, pero no importa, no importa. Global Case. Pero ¿cómo suena el micrófono de Mike? ¿A quién más le tenemos que dar las gracias, claro. Mi niño? ¿A Global Case? Global Case por las pantallas, la mezcladora, la microfonía. Global Case y también Pat Productions, que nos hacen también el favor. Yo traigo unos in-ears aquí, unos monitores oído, pues. Y esos son también de parte de Pat Productions. Entonces, síganlos en las redes sociales. Y a todo el staff. No, ellos no. Entonces, no, claro que sí. Ya la productora. Bájale. Ay, perra, le va. Vénganse a trabajar conmigo, chavo. Yo sí les pago, de veras. Oiga, ella sí paga, las mujeres sí pagan. Nosotros sí pagamos. Yo les compro una moto, chicos. A todos. Pero se los va a coger. A nuestros buenos amigos de El Pipiripao, muchas gracias, porque ahorita vamos a cenar nada más y nada menos que de El Pipiripao. ¡Qué rico! Riquísimo. Vayan a visitarlos al local M38 dentro del segundo piso. Dentro del Mercado Juárez, en el segundo piso. Qué rico. Y pues síganlos en las redes sociales también. Vayan y prueben el exquisito sabor del pipiripao, porque ha de ser por mi sabor. Síganos en las redes sociales también. A todos los que hacen posible este programa. Ceci Casanova, Olga Sana, Marisol Vázquez, Dios las bendiga hoy y siempre. A ti y a toda que tu les vaya producción. Muy bien. ¡Éxito! ¡Viva Monclova! ¡Viva Monclova! ¡Monclovita la bella! ¡Los adoro! Échale, dilo. ¿Puedo despedirme con el himno de todas las sobrevivientes? Por favor, échale. Claro que sí, claro que sí. Ahora que es octubre. Nos vamos a despedir con el himno de todas las sobrevivientes. De todos los tipos de cáncer y todos los sobrevivientes. Excelente, me parece más que acompáñenme, bien. Acompáñenme, por favor. A todos los que están hasta este momento, gracias. Nos vemos el próximo lunes en Zona Desmadre. Nos despedimos con el himno. Gracias, un honor. Al contrario, el honor es completamente mío. Gracias por todo. Pantalón. Eso, para todos. Cuidamos. Saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por vivir. La vida siempre suma y sigue, lo que tienes, lo que das. Voy a vivir cada segundo, mientras pueda estar aquí. Ya comprendí que mi destino es elegir. No tengo miedo, he decidido ser feliz. Muchas gracias, Mike. ¡Nos vemos! ¡Eso! ¡Un poco de aire!
Olga Sala presente en Zona de Madre, Ceci Casanova, Marisol Vázquez, servidor Mike Salazar. Les mando muchos abrazos, muchas bendiciones y buenas vibras. ¡Vámonos! ¡Gracias! Al aire en 5. ¡Eh, no, espérate, espérate! ¡Onda, Mike! ¡Onda, Mike! ¡Eh, no! ¡Dale otra vuelta! ¡Dale otra vuelta! ¡Zona